Unimark, el supermercado de Chile. Esquivamos el tráfico y le sacamos la lengua a las carreteras de alta velocidad que avanzan lento y cobran caro. A esta hora llega Jorge Núñez para despertarte con un recorrido por los diarios, los datos relevantes del día y la buena música. 9 de la mañana, un minuto. 9 de la mañana, un minuto. 9 de la mañana, un minuto. Vamos con todo, que es martes 26 de junio de este 2018. Cielos nublados, nubosidad parcial alta para esta hora en la región metropolitana y sus alrededores. Una muy rica temperatura matinal, me da la sensación de haber estado en los 7 grados a la hora que salió buena parte de los santiaguinos en esta mañana, donde se espera mucha actividad en el Mundial de Fútbol. Recordemos que va a estar ahí Perú intentando salir con dignidad de lo que ha sido su paupérrima campaña en Rusia 2018. Jorge Pelado Sampaoli jugándose la vida entera frente a Nigeria. Todos los diarios, habido por haber, los de circulación gratuita, los impresos en circulación nacional, los digitales chilenos y del mundo. Ey, poniendo foco lo que va a ser el destino de el ex técnico de la U, ex técnico de la selección chilena, ex técnico del Sevilla, ex técnico de O'Higgins de Rancagua, que al parecer, y por lo que muestran las imágenes de los entrenamientos, hay una desconexión total con el plantel. Salvo esa imagen bastante reveladora que mostraban a Mascherano haciéndole los apuntes al propio técnico de la albiceleste. Me acompaña como buen martes el señor Rodrigo Sonido M, a.k.a. Niño Nuevo. ¿Cómo está, Niño Nuevo? Bien. ¿Recuperado el del palo en la cabeza que se puso el fin de semana, no? Ahora sí. Muy bien. Ahora parte la semana. Hoy día parte la semana. Como dice la prensa argentina, ahora parte el Mundial. Te va a durar 90 minutos. Bielsa dijo. Sí. Ahora va a jugar Argentina. No, lo que diga Bielsa, yo a pie junto lo recibo. Porque en realidad hay poca gente que no ha aportado tanto. No solamente en el fútbol, yo creo que nos aportó, y mucha gente lo dice de esa manera, nos aportó a nivel sociedad, un tipo muy sencillo. Le entregó muchas cosas al fútbol chileno, independiente de que nos dijo, ya flaco, si esta cuestión se gana atacando. Y todos me estáis, güey. ¿En serio? ¿No atravesando el Transantiago? No, pues, tenéis que pasar los laterales, por la espalda de los volantes mixtos. Tenemos que jugar muchas veces con línea de tres. Hay un dinamismo que tenéis que entenderlo como para poder vencer a tu rival. Si de repente lo logras hacer, bacán. Si no, no. Pero el proceso, esa era finalmente la máxima que tener. El proceso de cómo llegar al triunfo es igual de importante que el triunfo. En las antípodas de los técnicos dice, bueno, ganar da lo mismo como. Ah. Oye. Hay algunos que sí. Claro que sí. No, es la tendencia hoy en día, no solamente del fútbol, de la vida misma. Como buen martes me va a acompañar Daniel Bernal en su clásica sección de los martes de Bernal. Ya saben muy bien que todo lo que tiene que ver con el séptimo arte te lo trae Bernal. La prensa lo destaca esta mañana. Varios chilenos han sido ingresados. Ya son parte de la Academia de Hollywood, de esa afamada academia de realizadores, actores, productores, guionistas del séptimo arte gringo, que, bueno, entre otras cosas, lo que hace es todos los veranos chilenos o estivales, le entrega el Oscar a los mejores de cada temporada. Está dentro de ese selecto grupo ahora la actriz Daniela Vega. Antiguamente estaba Sebastián Lelo solamente, Pablo Larraín, la gente de La Historia de un Oso. Ahora hay otros 6 integrantes nacionales. Vamos a estar hablando de eso con Daniel Tetinka. ¿Cómo va a remar el público pidiéndote canciones? Hashtag autopista la lleva y la trae. Vamos a aprender. Están transmitiendo a Perú, ¿no? Vamos a ver. No lo sé. Vamos a la canción, prendemos la pantallita. Lo que sí vamos a ver todos con un dejo morbo impresionante va a ser Argentina-Nigeria. No, es que esa tienen que darla. Esa me da mucha rabia los canales nacionales que no están transmitiendo todos los partidos. Bueno, ahora me parece que en octavo final de ahora en más van a transmitir absolutamente todos. Más adelante voy a tirar la efemérides. Ahora voy con el pronóstico del tiempo para el territorio chileno rápidamente. Oye, muy feliz por la recepción que tuvo la gente el programa de Carlos Esteban Pieratini Cruz. Póngale nombre. Muy nombre. Bueno el día de ayer.
y vi el feedback nombre, ahí en redes sociales. Sí, po. No, no, no vayan ahí a... No, no, no jueguen más profundo ahí, porque ese es el nombre. Arica, 19 grados, nubosidad parcial. Iquique, nublado. Iquique, sí, 18 grados de máxima. Antofagasta, nubosidad parcial con una máxima de 15 grados, estimado para hoy. 19 grados para Copiapó, neblina matinal para Derivara, despejado. 15, nubosidad para La Serena y Coquimbo. 17, nubosidad parcial para Viña del Paraíso. Me parece estupendo esa normativa municipal que en Ciudad de Puerto que está obligando a quienes los pillen haciendo pipí, tomando en la calle y grafiteando a pagar 240 mil pesos. A propósito de Viña del Paraíso. Santiago, nubosidad parcial con una máxima de 16 grados. 14, Rancagua, nubosidad parcial. Agua para Talca, 11 de máxima. Agua para Concepción y un poco de viento, máxima de 11. Agua para Temuco, exactamente las mismas condiciones, con una máxima, eso sí, de 12 grados. 13 para Valdivia, lo mismo. Viento, mal tiempo, precipitaciones. Al igual que Puerto Montt, que tiene una máxima de 10 grados. Coyhaique, nubosidad parcial con una máxima de 3. Lo mismo para Torres del Paine, lo mismo para Punta Arenas, pero con una máxima de 4 grados. Isla de Pascua, nubosidad parcial y sí, quiebre, lo típico de Easter Island. Es sol, nube y agua, todo en el mismo día. Juan Fernández, 17 grados, nubosidad parcial, menos 4 para la Antártica. Y en estos momentos, para Santiago, hay nublado y bruma matinal con una temperatura de 8,1 grados. Se sentía. Sí. Me puse el gorro y la barca de puro lágico, que en realidad está bastante más agradable que otras mañanas. Es verdad. Vamos con el resumen informativo. New Boy. Tres cositas ahí al pie. Vamos. Argentina quiere salir del pantano y evitar la eliminación ante Nigeria. El equipo de Sampaoli dispondrá de su último salvavidas en Rusia 2018. Hoy a las 14 horas en pantalla abierta. Kim Kardashian dice adiós a las selfies. Ya lo superé. Ya te lo adelantamos el día de ayer y te lo dije hace breves segundos. Valparaíso multará a quienes orinen en la calle. 240 lucas para quienes los pillen de esa manera. También tomando y también haciendo rayados en la vía pública. Vamos a estar hablando de las tomas, sobre todo lo que ocurrió el día de ayer en el liceo de aplicación. ¿Cachaste lo que pasó con Harley Davidson y Donald Trump? También te lo voy a mencionar. Y bueno, Argentina, ese drama griego que no es solamente fútbol. El paro nacional de trabajadores que está hackeando a la administración de Macri. Te voy a contar de todo ello en esta versión de Autopista llamada Hashtag Autopista la lleva y la trae. Vamos a partir con una gran banda. Se llama The Cult. Esto se llama Love Removal. Muy bien, y luego 98yoseta.cl. We'll be right back.
Buenísimo, eso es The Cult. Suena aquí en Autopista cuando son las 9 de la mañana, 12 minutos, ya saben, www.yoseta.cl. ¿Tienen ganas de cambiarse de nombre? ¿Quieren que nos llamemos La Z? Así suena aquí en los pasillos de este maravilloso castillo de cristal. De esta pecera. Es un mito que venimos cocinando hace muchos meses. Siempre hemos sido La Z. Radio Z, Yo Z. Siempre una ¿nos ponemos Zeta? La Z o no nos ponemos la Z? Me parece que nos falta un poquito de coraje para tomar la decisión. La Zeturria. Un saludo a la Janita. Hagamos un foquito con la gente. Pues sí, esta radio le pertenece a la gente al igual que de nosotros. Focus Group. Es de Zabalete, de la comunidad Z. Nosotros pintados acá. ¿Quieren que nos llamemos La Z o no? La Z. Ahí nos va a faltar el vivito que va a estar ahí registrando el nombre Nick Chile. Tranquilo que ese ya es nuestro. Saludos a Janita, dice, buen día, J. Nunes Lascano, New Boy. Manden un café como el de la foto, saludos. Gracias a Ili, al mejor café italiano que va a ser parte de la familia de los auspicios y amigos que confían en nosotros. También insaciables, parte de Julio, ¿eh? ¿Quieren comer rico? Pizzas, bebidas, traguito. Voy. Ahí en lo que es el corazón de Providencia, el costado oriente del drugstore. Maravilloso. El restaurante italiano Los Insaciables, que también va a ser parte de Autopista. Saludos a Piratón, que me apunta una muy buena noticia. La tomo como buena porque en realidad tuve la oportunidad de conocer a Pablo Garcés cuando vino a Prensa Fútbol, ¿te acordás, niño nuevo? Que van a estar afectado el tipo cuando le disparó el doping. Sí. Un partido que no tenía mucha trascendencia, a partir de un medicamento que consumió que estaba mal rotulado. Era una seguidilla de infortunios que, bueno, derivó ahora, después de yo creo que casi 2 meses, en la absolución total del arquero que tuvo el privilegio de defender a Colo-Colo, Universidad Católica y la Universidad de Chile. Buena noticia para el Halcón. Saludos a Elizabeth, a Team Yoseta. Dice, hoy martes de Bernal, para comentar de cine y películas, pida sus canciones a Rodrigo Sonido M. Escucha el resumen muy bien, están más mateas que nunca, Tim. Y el Piratón que me está informando de una muy triste noticia. Todo el mundo que tiene alrededor de 40 años sabe quién fue en este país. Víctor Tiburón Contreras. Un tipo que era un superhéroe para todos nosotros porque era un nadador amateur. Que, bueno, un destacadísimo deportista nacional que tenía como especialidad las ultradistancias, ¿cachai? ¿Ya? No sé, pues, cruzaba el estrecho de Beagle. A puro, no sé, aceite de lobo, no estas cuestiones. A puro corazón. Ultra tech, que son como, bueno, anda a meterte al polo y te va a dar calor. No. A puro corazón. A puro huevo, zunga y aceite de algún tipo de animal. Bueno, se fue un grande. Víctor Tiburón Contreras, destacadísimo nadador de aguas abiertas chileno, falleció esta mañana a los 72 años en Quilpué, en la vivienda de su familia. Una triste información. Me acuerdo, no sé, tuvo grandes hazañas. El Estrecho de Magallanes, el Canal de Vigo, el Cabo de Hornos, el Canal de Chacao. Si no me equivoco, estuvo también uniendo Francia con Inglaterra. ¿Cómo se llama ese? Canal de la Guardia. De la Horno, el Canal de Chacao, que es frío. Canal de la Mancha. Si no me equivoco. Así que partimos con una lamentable noticia: el fallecimiento de Víctor Tiburón Contreras Holguín. Oye, titulares de esta mañana de martes. En promedio, familias urbanas gastan más de $1,000,000 al mes. Así lo demuestra el INE en una encuesta que arroja que las mujeres invierten más en alimentación y los hombres en transporte. Restaurantes y salud son los ítems que más crecen en canasta familiar. En su casa, ¿quién gasta más en alimentación y en transporte? Yo. Ah, los dos. Las dos. Usted provee, genera, cocina. Yo sí. Una afortunada su mujer, creo yo. Le voy a mandar un saludo a la Katy, que pero escucha todas las mañanas ahí. El amor de mi vida. Muy bien. La última. La primera y última. La primera y última. ¿Sí o no? Claro que sí. Me lo prometo. ¡Ah, ya! ¡Me lo juras! ¡Con sangre! ¡Qué joder! ¡Por tu madre! ¡Claro! ¿Cachado cuando estáis pololeando? Ya, pero júramelo por tu mamá. Claro. ¡Ah, oh, qué freak, weón! El VAR alborotó al grupo B en un minuto. No sé si lo viste. Vamos a estar viendo. Hay una infografía de efectivamente cómo funciona el VAR. El Video Assistant Referee que definió derechamente el de el futuro de Irán, el de Portugal, el de España. Ahí se. Claro.
Terminó con España en primer lugar, que se va a medir con Rusia, si no me equivoco, y Portugal en segundo lugar de ese en llamas, Grupo B. Tuvo la resolución en la tarde de ayer, estuvo muy entretenido y el VAR, claro, mostró que efectivamente España pudo empatar al minuto 90 en un muy, muy apretado enfrentamiento contra Marruecos y directamente Irán se farrió la oportunidad de derrotar al Portugal de Cristiano Ronaldo, que partió como avión, pero ahora está cada vez más flojito. Esto, mira, sí, dígame. La Z nos dice. Qué capo Javier Michelsen, mira. Lo hizo el yo recién. Lo transformó en la. Qué capo más grande, man. Y yo ni con el paint, viejo. Qué maravilla. Dios da y Dios quita. Sí. En promedio, ya te conté, salió el promedio de las remuneraciones versus los ingresos. Claro, te dice que como promedio, una familia chilena, escuchen bien, como promedio, una familia chilena, ¿qué puede ser? Una familia puede ser una persona que vive sola, puede ser la hija trabajando, la mujer, la mamá también, el papá de repente no, o no existe la imagen del papá. Bueno, estamos hablando de una familia, no la convencional, tradicional, típica, sino que la moderna hoy en día gana en promedio 1.100.000 pesos aquí en Chile. Un palo 100. Entonces, ¿en promedio? Sí, bueno, ese es el promedio. Promedio, no es que todos ganen eso, es un promedio. Y ahí donde cae la máxima del capo de Nicanor Parra, que te dice, claro, yo gano dos panes, tú no ganas ni uno, pero en promedio tenemos un pan por cabeza, po, bueno, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué otra cosa arrojaba esta encuesta, INE, aparte del palo 100 que te no muestra como promedio familiar chileno? No es de tan descabellado, pues si lo piensas, una pareja... 600 y 600, o 500 y 700. Esa es la realidad de mucha gente, pero no de todos, sí. Niños nuevos. Sí. O sea, tenéis que pensar que mucha gente vive en la línea de la pobreza. La gente con menores recursos no alcanza los 400.000 pesos también esta encuesta te arroja que derechamente gastan mucho más de lo que ganan. Sí. Y en esa bolsa también tenéis que poner a los chilenos que ganan menos 30 palos mensuales. Hay algunos que ganan muchísimo más que 30 palos mensuales. En fin, esa es como la fotografía que te estaba mostrando INE con respecto a los salarios, el promedio y en qué se gasta derechamente ese salario. Como Kramer me pone buen día, comunidad, esperando el partido de Perú. Otro foquito. ¿Quieren que gane Perú? Mano al corazón. ¿Vamos con más música, Dani Boy? Y seguimos con la música de este martes. Noticias. Vamos a estar revisando lo que es el panorama de esta fecha del Mundial Rusia 2018. Viene Daniel Bernal también en los martes de Bernal. Ni hablar, está buenísimo. Prensa fútbol más ratito. Qué alegría. 9:20, hashtag autopista. La lleva y la trae. Toma tu mate en La Paz. Poncho de goma y mil sal. We'll be right back.
Divididos. Divididos estaba en... en el auto de mucha gente hace 15 años atrás. Era la banda que sale de Sumo. Ustedes saben cómo terminó la banda liderada por Luca Prodan. Y claro, se dividió en las pelotas y divididos. Esta es la de Moyo, el marido de... ¿cómo se llama esta argentina que hacía...? ¡Ah! La que está haciendo ahora la última película del chileno Nicolás López, Allende la Cordillera. A propósito de Allende, hoy día ha sido el cumpleaños de uno de los presidentes de nuestro país, Salvador Allende Gossens. Por eso está ahí en Tendencia Chile. ¿Cómo se llama esta mujer que cantaba tuve tu veneno también? En fin, bueno, es la mujer del cantante que estaba sonando recién acá en www.yoz.cl. Seguramente la comunidad va a meter el remo y se acuerda. Creo que la Natalia Oreiro también canta esa canción. Natalia Oreiro. Ah, ella misma. Ella es la mujer de Gustavo Moyo. Buenos días, señoritos. Saludos a todos los autopisteros y un besote para ustedes. Ivonne Regada me pone buenos días, chicos bellos. Me gustan los martes con Daniel Bernal. ¡Woo! A mí también. Esperando que no esté difícil el examen de ética de hoy. No debería ser nunca difícil. Ah, yeah. Lo más fácil. Estudia, me parece que estudian en el Duoc, si tienes ética. Ética es muy peludo. Para gente que estudió periodismo, de partida es clave. En realidad es clave en todas las disciplinas, creo yo. Pero que, claro, es un ramo denso. Es un ramo que no es fácil pasar. Así que, con mucha suerte, Ivonne, para el día de hoy. La Mari me dice, no sé cómo se hacen esas encuestas. Igual que el Registro Nacional de Hogares. Según ellos, con 700 lucas está dentro del 80%. O sea, no eres vulnerable. Pero para una familia de tres, con eso no alcanza. Claro, las encuestas están ahí para verlas, pero también para interpretarlas. Desde ahí el puro guarismo no te dice mucho, en realidad. Lo único que sé es que Santiago está cada vez más caro. Y cada vez alcanza para menos los sueldos. El fin de semana estuve conversando con amigos que, no sé, pues vienen de muchas partes del mundo. Y todos coincidiendo en exactamente lo mismo. ¡Qué caro está Santiago! Está carísimo. Claro. ¿Puedo pedir un tema piola y relajado? Se llama Dang, de Mac Miller, con Anderson .Paak. Yo creo que vamos al tiro con él. O sea, el próximo podría ser ese porque son dos grandes raperos, uno negro y otro blanco, que la rompen el día de hoy. A propósito de negro y blanco. Sí, concedido. Con Mo Grammer. Hay el viral. Siempre hemos hablado de los virales de cuando en cuando, ¿cierto? Los que empiezan a proliferar en los celulares. ¿Cuál fue el último? No recuerdo, pero este, el que está dejando la escoba en Argentina, es de un canadiense que es muy extrañado. Se pregunta: ¿por qué no hay negros en la selección argentina? Es un relato de justamente un norteamericano que se está volviendo viral a horas de, claro, de haber ocurrido el partido de Argentina-Islandia, que se desató un fuerte debate entre estadounidenses y canadienses de por qué no hay gente negra en Argentina. ¿Ya? Y tú si sacas una radiografía, te das cuenta que la composición que tiene Argentina es, puede ser indígena en sus provincias. Una muy fuerte composición blanca proveniente de las olas migratorias de Europa, arrancando de la pobreza al inicio del siglo XX, cuando efectivamente Argentina era una potencia en el cono sur. Pero ahí, claro, las interpretaciones son súper jodidas, porque efectivamente los argentinos te explican que no hay negro en la selección argentina, porque tampoco hay mucho negro en ese país. ¿Y por qué? Bueno, porque los mandaron a la guerra, esa famosa guerra contra Paraguay, era la guerra de Brasil, la de Uruguay, Argentina contra los paraguayos. Ahí hubo un aniquilamiento de la sociedad paraguaya, tú cachai, que ha ido varias veces para allá. Y allá está muy oficializado o casi justificada el hecho de tener más de una mujer. Porque habían tan pocos hombres en Paraguay luego de esa guerra que casi de una manera de subsistencia de la sociedad paraguaya. Claro. Se entendía perfectamente que un hombre fuese infiel con su pareja. Bueno, un crudo relato que hace de repente el canadiense, que te muestra, claro, la no existencia de población negra en Argentina. Hubo una matanza más o menos importante ahí que, según estos propios argentinos que están explicando este viral, fue planeada para que el ejército paraguayo haga lo que ellos no podían hacer.
matar justamente la población afro-sudamericana. Ese es el viral en estos momentos de un país súper convulsionado. Estábamos hablando de las horas siguientes de lo que fue el paro trasandino, que se transformó en el mayor desde la crisis del 2001. No sé si te acordáis, niño nuevo, pero en esa época hubo, no sé, 5 presidentes, 5 jefes de la Casa Rosada en 2 semanas. Duhalde, De la Rúa, unos tipos medio golpistas también. Bueno, el día de ayer hubo, no sé si me podía acompañar con algún soporte visual de lo que fue el paro multitudinario en las calles porteñas, sobre todo, que se concentró la mayor acción por la huelga de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo, la C, la famosísima CGT. Claro, hubo una afectación importante en el transporte, vuelo aéreo, trenes, etcétera. Hubo un altísimo nivel de acatamiento, lo calificó la CGT Argentina. Y Mauricio Macri, de verdad, es una crisis permanente que tiene Argentina, lo hemos hablado muchas veces. Que cae en default 5 veces en 10 años, que tiene una verdadera polarización civil que al día de ayer, no sé si cacháis al técnico Martino, sí. Un bielcista que estuvo dirigiendo en el Barcelona. Le preguntaban qué le parece lo que está ocurriendo con Argentina. Está con parte de los mejores jugadores del mundo y no es capaz de pasar primera ronda. Lo entrevistaron. No me pregunte a mí, pero en realidad. Yo le puedo salir diciendo que lo que ocurre con la selección argentina es lo que le pasa a la sociedad trasandina. Acá todos nos odian. Todos nos odiamos. Fue más allá del fútbol. Acá no hay diálogo, acá no hay consenso. Acá nos vamos a las manos y hay una crispación social que no nos permite vivir en paz. Y lo extrapolaba, claro, con lo que ocurre con el equipo que, comillas, maneja Jorge Sampaoli. Paro nacional. La Toñi Contreras un poco más abajo con hashtag autopista la lleva y la trae. Me pone. Tiene que tener como una renovación San Paoli y de su armario, por favor, no puede sentirse así. Y es que, claro, pues, tú veías al pelado. Lo mataron. Le dijeron que parecía guardia doble, pues, weón. con esa polera apretadita y esos tatuajes como Yakuza Sleeve. Uh-huh. Como que flaco, es para algunos nomás. De partida, para mí no. Natalia Oreiro, gracias Mario. Pero sí, la está viendo muy muy feo San Paoli. Saludos a Carlos Valdés, me pone, ¿cuál es el promedio? ¿Qué manera más mala de sacar la info? Es para puro aparentar y así decir que somos un país bacán, me pone. No, pero, o sea, estamos hablando del INE, estamos hablando de estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística. Tiene que después haber otro organismo que efectivamente te aterrice la información de que estamos sobreendeudados y de que los sueldos ya no dan para el alto nivel de costos que significa vivir en este país. Saludos a Mike Glover, saludos a también a la Caracola que me pone buen día, estupendos míos. Esperando ver los partidos con más morbo que nunca, ya que hoy cobran el 2x1 peruanos y argentinos en pasajes aéreos. Quiero pedir moscardón de chancho en piedra, ad hoc con el día. Claro que sí. Cototo pone sobre ingresos y gastos. El día que termine de pagar educación de mis hijos, hipotecario y auto, al fin tendré dinero para gastar en cosas para mí. Claro que a esa altura de mi vida serán remedios, pañales y un médico geriatra de cabecera. ¿Cuánto sabe, Cototo? La Toña dice, tan importante hacer bien los muestreos de encuestas como la interpretación de ellas. Completamente de acuerdo. Por eso las se manipulan cada vez más. ¿Qué más? Me recuerdan el triste fallecimiento del histórico Tiburón Contreras. La Nata me pone, buen día, guapos, paso a saludar. Que tenga tú también tengas un excelente día, Nata. Y me ponen ahí unas frases del capo gigante, Marcelo Bielsa. ¿Vamos con más música, niño nuevo? Vamos con más música. 30 milímetros no es temporal, por Dios, es solo lluvia. ¿A quién le va a caer 30 milímetros? ¿A Santiago? ¿Cuándo? ¿Va a llover? ¿Qué es esto, Niboy? Mac Miller. Con Dan. Anderson Pack. 934. Yeah. Hashtag autopista. La lleva y la trae. I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we were just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. The people that know me best. The key that I won't forget. Too soon. I can't keep on losing you. You.
Gran sorpresa lo que fue escuchar esta canción de Mac Miller, un capísimo. Su mayor éxito se llama Donald Trump. Ustedes saben que Donald Trump existe ahí como en la vida de la sociedad gringa desde principios de los 70, segunda mitad de los 70 más que nada. Es un gigantón inmobiliario, tiene de repente una de las torres más icónicas de Manhattan. Fue director de Miss Universo. Fue host o conductor de varios realities, muchos de ellos súper, súper consumidos por los gringos. Ser presidente de Estados Unidos es un capítulo más de en su vida. De este tipo que ahora, tú cachai, que pasa una semana y tiene un rival nuevo. Por algo hace noticia. Ahora se agarró con Harley Davidson. Oye, entre paréntesis, muy bien, Cosmo fue el que propuso esta canción de Mac Cosmo. Miller con Anderson .Paak. Ustedes saben la guerra arancelaria que existe entre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿cierto? Este tipo, un genio de la finanza y economía,
dijo, ya, ok, voy a proteger el mercado interno, voy a recuperar puestos de trabajo, de algunos puestos y de algunos tipos de labores que son completamente anacrónicas con los mundo, con el mundo que se vive el día de hoy. Con minera, uso de combustibles fósiles, como haciendo una involución a la hipertecnologización que se está viviendo hoy en día en el planeta. ¿Y qué es lo que hace este tipo? Le subió unos porcentajes de aranceles groseros a la Unión Europea, al Asia, a la China. De esa manera cree que con, bajando las importaciones, el consumidor local va a estar efectivamente comprando productos gringos. Nacional. El tema es que ese es un tiro por la culata para mucha industria. Harley Davidson, la famosa marca de motocicletas, todo el mundo quiso tener una en algún momento. Se está yendo la mitad de su producción hacia Tailandia. Así es, porque sale más barato. Los aranceles que le impondría, sobre todo el mercado europeo, que es uno de sus máximos compradores, serían tan altos a la hora de sacar las motos de Estados Unidos con manufactura gringa hacia lo europeo, que le subiría por lo menos 2.000 euros cada moto, el valor final. Mucho, po. Harto, po. Es demasiado, 2.000 euros. Si una Harley la podéis sacar acá desde los 8 palitos, creo yo. Más o menos, sí, parece que sí. Y 2.000 euros, estamos hablando de 1.400.000, po. Nah, quizás unos topes de línea, no tengo idea. Pero una de las marcas emblemáticas de Estados Unidos, esa es la noticia, dentro de poco se llevará buena parte de su negocio a Tailandia para esquivar los aranceles impuestos recientemente por la Unión Europea. ¿Por qué puso esos aranceles? Como respuesta a los aranceles que subió. Esto es una guerra, finalmente. Trump le dice, compadre, voy a jugar de esta manera. Ok, yo te tengo que retrucar el ataque subiendo también los aranceles. ¿Cómo sale jugando Trump en esta pasada? Tacha de excusa la razón del fabricante de motos para trasladar parte de su producción hacia el sudeste asiático, que era una medida que lo tenía el gigante de la motocicleta gringa tomada desde antes de esta alza de aranceles. Pero ya todo el mundo dice, ¿a quién creerle? A un tipo que ya lo han pillado mintiendo como cabro chico varias veces este último año, o a la gigante norteamericana de motocicletas. En fin, está súper complicado la situación en varias partes del mundo. Es que le subió mucha plata. Sí, pues, estamos hablando que creo que son como 25% de aranceles para los productos chinos. Y en esa pasada estaba depreciando un poco la producción de algunas industrias. Hace poca hora estaba hablando también como el mayor fabricante de clavos en Estados Unidos. Que dice, bueno, o uno de los grandes, no sé si mayor. Decía, tengo que empezar a despedir mucha gente porque uno de los componentes para yo hacer mis clavos es un aluminio que yo importo de México. Entonces le subiste tanto los impuestos a los mexicanos que los mexicanos me están devolviendo la mano con aluminio inflado en su precio final a partir de la alza arancelaria. En fin, las aventuras de Tiro Loco Macro. En el capítulo de hoy, agarrándose con el mundo. Saludos a Luis Cretero. Me está proponiendo una campaña para adoptar un perrito. Muy bien, Cretero. Anneli dice, vamos, que se puede. Y me pone, en vez de Bella Chao, me pone Messi Chao. Messi Chao. La canción que inventaban los brasileños está haciendo un hitazo en tierras rusas. ¿Cachaste el último café que hizo? Javier Michelsen con hashtag autopista, la hiela atrás. Ah, ya me di cuenta, man. No sé si estoy en ese hashtag, weón. Hay mucha gente que se está bifiando con el hashtag, la hice muy. Bueno, Javier Michelsen puso autopista, la hiela atrás. Y pone un maravilloso latte art con la cara de Carlos Pieratini, weón. ¡Extraordinario! Déjame buscarlo en otro. Muy hashtag. Bien el team que está buscando a la gente que se bifia con el hashtag y lo corrige con hashtag autopista, la lleva y la trae. Toño Contreras dice, y un tinte de pelo que le debe afectar el cerebro. Esta ya no sabe con quién enfrentarse. Está hablando de Donald Trump, claramente. La Angie me dice, mi cuñado trabaja en el INE y siempre lo agarro para el deseo, ya que nunca le achuntan a nada. Gracias, Tim. Mano dice, corría por la playa y atravesó sin querer a Estados Unidos desde Canadá y la mandaron presa por 15 días. Claro que sí. Todas estas restricciones súper rígidas que tienen los gringos a la hora de ver el ingreso de extranjeros a su suelo llevó a esta noticia que es difícil de entender.
Una flaca que iba corriendo por la playa. Sí. O corriendo como... por la playa. No, venga usted. 15 días en Canadá. Tremendo. Como que mucho. Está bien una advertencia decirle, oye, flaca, ¿sabes qué? Claro. Pasa esto. Mira, pero no me dais la vueltecita por ese cerro, vaya a completar, no completar 5K. Cana, po. Claro. Po. Poco extremista, encuentro yo, la situación. Totalmente. Oye, cambiando drásticamente de temas, algunas breves que tienen que ver con el espectáculo. Viene el vegano más famoso del mundo. Una vez más, viene Morrissey y suma show en Monticello para su retorno a nuestro país en diciembre. El británico líder de The Smiths va a pasar por México también, Perú, Brasil, Argentina. Va a estar haciendo doble fecha, ¿eh? Va a estar el 14 de diciembre en el Gran Arena Monticello y un día después en Movistar Arena. Movistar Arena. Una triste información para los fanáticos de... de El Precio de la Historia. Lo dijimos el día de ayer. Richard Harrison, el mayor del clan familiar que protagoniza esa serie que es un hitazo de History Channel, falleció a los 77 años. El Precio de la Historia. Claro que sí. ¿Te lo veía, no? El viejo, así le decían. Sí, a veces, pocas veces. Pero sí, todo el mundo conoce, creo yo, por los memes y todo. Richard Benjamin Harrison, claro. Los memes son muy buenos. Son buenos. Deja traer al experto. No lo sé, Rick. Me parece falso. Deja, tengo un amigo que es experto, no sé qué, no, mucho, muy entretenido. Sí, está bueno. Hay una mala noticia para los fanáticos de ese show televisivo. J Balvin en lo más alto de Spotify. Es el artista más escuchado. ¿Más escuchado? En esa plataforma. ¿Pero en Latinoamérica o en todo Spotify? En el planeta Tierra, niño nuevo. Ah, ya. El astro colombiano, el reggaetown, town. Desplazó a Drake del primer puesto en la plataforma de streaming musical con un total que supera los 48 millones de oyentes mensuales. Una locura, heavy, patrón. Man, heavy metal. Colombia está de moda. Colombia, después de... En el espectáculo y sí. En la cultura pop está súper de moda. Sí, muchos cantantes que se están yendo a Colombia. Claro que sí. Así es como... Nicky Jam creo que está... Sí, pero si Nicky Jam relanzó su carrera en Colombia hace varios años. Pues. Claro que sí. Un tipo que ahora está haciendo películas, está en otra. Creo que está haciendo una serie para Netflix. Ah, sí, mira, sí. Lo voy a pegar la revisa. Saludos a Yanecita, a Alicia Martínez. Buen día, mis bellos. ¿Qué tal? Feliz martes para ti también. Buen día, Capo, recién conectándome. Que tengan una excelente jornada. Abrazos y cariños del norte. Beso, Diana. Y Cristian Salgado. Buen día, Caperuso. Saludos desde Copiapó. New Boy, pon el tema, ¿por qué los ricos de los prisioneros? ¿Te tienes que ponerlo ahora, amigo? Sí, claro. Y Riquel me pone, estoy medio desconectado estos días. Ya hablaron de Unsolved de Netflix. Lo mencionamos. Me está costando entrarle así como con fluidez a la serie. Ah, yo pensé porque, que a Netflix. Como si yo veo The Ranch, la típica de Aston Kutcher. La gringada máxima que hay en el Netflix. Tiene motivación para ella ver a Aston Kutcher, obviamente. Y motivación para mí, ver a esa espectacular actriz que se llama Alicia Cubert, la de The Girls Next Door. ¿Tenéis la canción? Sí. Estamos esperando a Bernal. 9:48, hashtag autopista la lleva y la trae. Llenos de comida, cantan como europeos, rubios y robustos. Escriben el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación. Nos explican de qué está de más siquiera en ser profesional. Tu educación es una porquería y yo con esas notas
herederos son los dueños de América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual. Si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen. Y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Eso era Los Prisioneros, me parece que en su primera etapa. ¿Por qué? ¿Por qué los ricos? Era González, Narea y Tapia. La banda favorita de mucha gente que no es de acá, ¿eh? Pegó muchísimo y muy fuerte en Perú. Los Prisioneros, sobre todo en países andinos. De repente no tanto en Argentina y en Brasil, donde tiene una producción de bandas rockeras feroz en los 80. Pero pegó muy fuerte en México, pegó muy fuerte en Centroamérica y en los países andinos. Ni hablar. Así, al mismo nivel que pegó aquí en Chile la banda San Miguelina, que ha modificado, no sé, pues, formaciones, ha pasado por mil estilos, pero a juicio de muchos es la banda de rock más importante de todos los tiempos aquí en Chile, por sobre los tres. Siempre les digo que cuando partió MTV Latino con Daisy Fuentes, con Ruth Infarinato, con Alfredo Levin, había que escoger con qué canción partir la señal. ¡Qué heavy, po! Así como lo hizo MTV con Video Kills Radio Star, que era todo un statement a partir de que, bueno, vamos a cambiar la forma de consumir música. Ahora es videoclips. No como antes, que era un 8-track o un cassette o un CD o, no, qué CD, o un vinilo. Y había que hacer como también justamente una declaración de principios de MTV Latino a la hora de inaugurarse. Lo hicieron con, no lo hicieron con Soda, no lo hicieron con una banda mexicana. Lo hicieron con Los Prisioneros y la canción era We Are South American Rockers, que finalmente es una ironía muy linda, ¿eh? Toda esta colonización gringa que tenemos en términos culturales. Ya te conté que Daniela Vega y otros 6 chilenos son los nuevos miembros de la Academia de Hollywood y ahí me aparece un capo, ¿eh? No sé si has visto a Pedro Pascal. Sí, lo has visto. Pero obvio, pues, si tenía un poste atrás de la puerta, por niño nuevo. Era el que la llevaba de los dos, porque el ruso como que no tenía ni un brillo
Y Pedrito Pascal como que la no, llevaba. No, porque el ruso era muy correcto. Claro. Era muy agringado para sus cosas. Sí. Este otro no. Este y estaba otro, casado. Este otro se salía por el borde de la ley, po. Sí. Se juntaba con los traquetos y... Claro que sí. Ay, oh, bueno, era... Aparte aprovechaba de comer un poquitito. Claro, sí, bueno. Sí, bueno. El otro macabeando ahí, llamando con Cole revertido a Miami. Y Pedrito Pascal se, ahí. Se tomaba y se clavaba hasta el viento. Sí, bueno. Qué manera de patrullar. Un tipo que fue criado profesionalmente en Hollywood y ahora lo puedes ver en producciones como Kingsman. Y bueno, junto con Pascal puedes ver a Daniela Vega, la presentadora en los Oscars recién pasados, protagonista de Una Mujer Fantástica. Puedes ver a la capísima de Paulina García, a Gonzalo Massa. Están dentro de los nuevos nombres de la Academia de Hollywood. Se juntaba con Pacho Herrera. Con Pacho Herrera. Pacho Herrera se parece a alguien y no sé a quién, weón. Pacho Herrera. Pedieron una cara de actor así como lo he visto en otra parte. Sí, con una barbita trabajadita, pelito largo. Le gustaba la noche a Pacho Herrera, weón. Sí, po. Y era de los de Cali, ¿cierto? Sí, po, del cartel de Cali. Claro. De los señores de Cali. Claro que sí. Esta temporada va a ser la DEA luchando contra... El señor de los cielos. Y ese es... No es Pacho. No, perdón. ¿Cómo se llama? Ya... No es el Chapo, ¿cierto? No. Era no, el jefe del Chapo. El Chapo. Sí. O sea, ¿de dónde salió de la organización criminal del Chapo, sí. Guzmán, ¿cierto? Exacto. ¿Tiene fecha de reproducción? No tengo. Sé que para el próximo mes no viene, para julio, porque estaría dentro de los destacados de Netflix. Ahí me pillaste. Saludos a Tommy Kiefer, que me dice, buen día, chicos, recién aterrizando en autopista con todo. Muy bien, esa es la actitud, compadre. Así es. Don Alex pone alerta temprana, se aproxima un mar de llanto argentino, ampliaremos. Muy bien, campeón. Fran Dispersa dice, ¿por qué los ricos de los prisioneros nos muestra una gran diferencia social temporal importante? El cuico de los 80 era regordete y ahora cultiva el fitness. Muy bien. El cuico de los 80 era... A ver, andaba en Renault Fuego. Renault Fuego. Se compraba ropa, no había mucha tienda de retail, entonces iba a Providencia. Avenida Suecia, había una Hugo Boss en Avenida Suecia, era Eliseo Salazar, si no me equivoco. Había unas tiendas como Rechora, como en Portal Lion y en los dos caracoles de los Leones. ¿En ese Renault? En ese Renault, po, weón. Era muy taquilla el Renault Fuego, po, weón. Taquilla. El papá de un amigo se separó y lo primero que hizo. ¡Lo primero! Se compró un Renault Fuego rojo, weón, para pasar piola. Claro, weón. En realidad el cuico de los 80 tampoco es tan distinto al cuico de ahora. El cuico de los 80 también tenía su refugio en la nieve, viajaba, no con tanta intensidad como viaja hoy en día el cuico contemporáneo, pero era de los primeros en viajar. Ellos conocieron, por ejemplo, las maneras de viajar antiguas. Hoy en día, claro, viaje de alguna empresa de retail y el gerente general de una empresa se puede encontrar con el estafeta de la misma empresa en la misma playa en el Caribe. Me parece que se ha ido democratizando un poco ese asunto. Pero sí, hay unas diferencias que, tal cual como lo advierte Fran Dispersa en tu tweet. Saludos a Silvia Gutiérrez, buen día, recién incorporándome. La Elizabeth le encantó. Celedone me está mandando una foto de una croata maravillosa. ¿Cachado que los medios de comunicación están todos reticentes a hablar de la belleza que se puede ver en el mundial? Porque claro, y ahora estamos seteados para... En todos los mundiales pasa, ¿eh? En todos, po. Ahí se queda el director de cámara mostrando a las suecas, media hora. Sí, y como Islandia es primera vez que participa, todos, what the feathers. Es una locura, una belleza muy linda. Ayer me manda un amigo de Uruguay. Que bueno, Uruguay se enfrentó con Rusia, entonces había mucha hinchada. Obviamente de ese país viendo a su representativo. Y se empezó a viralizar una flaca, una rubia, muy, muy linda, vestida así como con una corona tipo matryoshka. Pero con un hot pants que decía Russia atrás en inglés, así, ¿qué es eso? Y después, bueno, fue el viral del día de ayer. Ustedes, miembros de la comunidad Z, saben de qué Rusia me estoy refiriendo. Todos la vieron. No se hagan. No se hagan los lajes. Y después la información que se supo es que era una afamada actriz de la industria pornográfica rusa. Mish. ¿Sonó el timbre de niño, no? De antes sí. Confundí mucho a la gente con el hashtag. Con el cuchito.
Rodo Ferro me dice: buen día, capos, aquí reapareciendo después de algunos días de ausencia. ¿De qué hablan? Estábamos hablando del viral del día de ayer, una rubia despampanante en la tribuna del Mundial. Pero todo ahí como en el subterráneo, whatsappeándose las fotos del público. Pero si la flaca es tan rica, díganlo, no pasa nada. ¡Ay, la cosificación! El heteropatriarcado opera de otras maneras. No solamente... el heteropatriarcado opera en el abuso en el transporte público, en el abuso en las condiciones salariales, en el abuso de la ISAPRE porque te tiran los planes de salud mucho más caro por el solo hecho de ser mujer en edad reproductiva. Así opera el heteropatriarcado. En fin, ahora, Arena, ven a mí. Muy bien, muy bien, George. 10 de la mañana, debiera estar partiendo Australia, Perú. Y Daniel Bernal también. ¿Sí? ¿Qué iba atajado en el baño, Daniel Bernal? No, si no era Daniel Bernal. Sí, pues lo estamos esperando el famoso martes de Bernal. Ya debe estar por llegar ya. Australia, Perú. Australia parece que mantiene la chance matemática de poder acceder a octavos de final, pasar ahí fase de grupo. Ellos están ahí en el grupo C. El árbitro es Sergei Karasev. Sí, de Chile. Claramente ruso. Lo va a estar transmitiendo Televisión Nacional, Canal 13, Mega, DirecTV. Así que si te caen mal los relatores de algún canal, puedes gambetearlos por otro. ¿Usted por dónde está viendo el Mundial? En pimponeo entre el 13 y Mega. Yo estoy viendo el 7 con Pedro, aguantando a Pedro. ¿Sí? Hasta morir. Sí, aguante Pietro, weón. Aparte que ha sido un descubrimiento, sobre todo Mauricio Pinilla. ¿Mabri? Sí, Mabri ahí. ¿Sabes por qué? Claro, tiene la facha para trabajar en televisión, habla de corrido. Con su trajecito Slim Fit. Claro que sí. Muy bien. Entalladito. Entalladito. Si 10 años jugando en Italia, no pasan en vano. No, corte italiano, su claro ropa y sí. Todo. Otra cosa. Aparte tiene buen paño, buen corte de pelo, pero sobre todo habla de manera muy didáctica de tácticas, de planificaciones. De repente hay mucho rival que él se enfrentó en el calcho que ahora está participando en el Mundial. Betinca que esto lo está viendo como a futuro, ¿ah? Yo creo que se va a dedicar a eso. Dijo, también veo la misma... Dijo, ya, vamos a probar. Si tengo buena crítica y le pego el palo al gato, claro, me retiro y me dedico a esto. La evaluación ha sido súper positiva, entiendo, por parte del canal y también por parte del público. Usted sabe que es un chuncho desatado, entonces sí. Eso puede mil generar Twitter algún de Jorge de... Núñez pueden buscar ahí que le ha hecho a Mabri Pinilla. Puta, brazos de reina, man, cakes, tortas varias. Pero el que no lo ha hecho mal tampoco es Jorge Valdivia. Claro, le tocó hacer al mismo tiempo de conductor junto con Mabri, pero creo que Valdivia también en lo suyo está haciendo un bastante buen trabajo. Otro partido que también es a las 10 de la mañana es Francia, que también está dentro de la segunda línea de favoritos, junto con Denmark. Eso es solamente DirecTV. El empate les vale a los dos. Francia se mantendría primero y Dinamarca se clasificaría si cierran su duelo con tablas. Vamos a ver mucho pasecito al lado entonces, ¿o no? Porque las suspicacias se han disparado. De manera de dejar afuera a Australia, que mantiene aún chances si es que gana al representativo del RIMAC. ¿Vamos con música, New Boy? Vamos con música. Emeterio Ureta entrega tips para ser cuico. Dios santo. Mr. Bango, 10-3, hashtag autopista la lleva y la trae. Yo.
Esto es Mr. Bungle. Todo el mundo lo recibió en formato CD. Llega el compañerito, hijo único, que, claro, estaba suscrito de la Rolling Stone, estaba suscrito en la Spin, tenía catálogo directo en disquería Fusión, entonces decía, yo este mes quiero esto, 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 otro. Y claro, pues bueno, todo... ¿Qué resentimiento digo en esas palabras? No es resentimiento, es envidia. Son sensaciones distintas. Y claro, pues, ¿qué es lo que hacía el compañerito? Nos prestaba los discos y uno empezaba... No lo ripeaba, pero de repente podía ir grabar alguno de sus cassettes y ahí consumiendo grandes bandas que no tenían representación de sellos musicales acá en Chile ni la, en esto estoy hablando de inicio de los 90, medio de los 90, y así es como de repente va ahí cachureando y te das cuenta de que Faith No More de repente estaba con Real Thing, We Care A Lot, y después aparece el Angel Dust, King for the Days, y bueno, y empecé a ver las carreras paralelas y dice, ¿qué es esto de Mr. Bungle? Ah, una banda de compañeros de colegio, Mike Patton, a ver, escuchemos. Y claro, porque Mr. Bungle, la primera referencia que tenéis de esta banda es la polera que ocupa Mike Patton en Epic, después te das cuenta que era igual de buena Faith No More. Era Mr. Bungle cuando ya son las 10 de la mañana, 9 minutos, con hashtag autopista la lleva y la trae. Nico dice, en estos momentos están apedreando el rancho de los peruanos. ¿En serio? Vamos a prender la tele. Cuando Daniel Bernal se está así calando en baño, porque tipo que es preocupado la facha, claro está. Tipo ahí que cultivó un look. De repente aparece medio cargado al negro y el blanco cuando nos quiere hacer bullying, cuando nos gana algún clásico. Pero en general ahí sube los estándares de belleza el look en esta paupérrima autopista. ¿Qué pasa con la señal, niño nuevo? Australia-Perú, 0-0. Y está como mal seteado ese televisor. Pero a juicio de lo que me pone Nico Santiago, está atacando fuertemente los kangaroos a nuestros hermanos peruanos. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué mañana? Tranquilo. 10 minutos, 30 segundos, y mientras que, bueno, el grupo se define por un lado con Australia y Perú, empatando a cero, Dinamarca y Francia hacen lo mismo por su lado, resultados que llevarían justamente a daneses y a galos a octavos de final. Saludos a Pato Peralta, que con hashtag autopista la lleva, la trae, me pone corte, acoge demanda contra 3 empresas telefónicas por acaparamiento en banda de 700 MHz. Está súper técnico eso. De repente lo voy a ver. De repente no. Chiquillos, tranquilos. Nosotras también deleitamos la vista en este mundial. Y pone este volante islandés que está dejando la escoba con su tatuaje, con su six pack. ¿Le gusta, niño nuevo? No. ¿Le gusta el hecho de que la mujer también pueda engordar la vista en una instancia como el mundial? Pero está bien, pues si pueden engordar la vista donde quieran. Pues. Alex Molina dice, apuesto que si mandan más fotos o el video, no faltará alguien del mismo género que dirá algo malo contra ellas mismas o tratándola de yeguas, como lo mostró la última marcha e hicieron una performance que hizo el movimiento feminista. Esa performance, puta, qué lamentable que... Pero realmente le encantó a mucha gente, ¿ah? ¿Eh? Esa cuando salieron en bolas por la Alameda con una cola de caballo al frente de... Pero que le caía de la cintura para abajo la cola de caballo, no una cola de caballo de pelo, al frente de un guanaco carabinero, haciendo como unos bailes medio de stripper y todo. Sé de mucha gente que abraza la causa feminista y que está abiertamente en desacuerdo con eso, porque lo que hace es abrirle un foco de conflicto, un argumento para de repente los tipos que están en contra de las marchas feministas para descalificarlas, ¿cachai? O relativizar su importancia, etcétera. Saludos a Fernando Aníbal, a Manuel Abraña. Ahora explícale a las feminazis cómo funciona el heteropatriarcado. De seguro en un rato más tienen una protesta boobies al aire fuera de la mansión Z. Aquí leemos a todos. Saludos a Pablo Barriento, a Alejandro Ibanco. Saludos desde los sures lluviosos en Bulnes, en región del Ñul. Sí, nos escucha Alejandro Ibanco, te mando un abrazo. Y la Mati dice, estamos tan graves que ya no se puede encontrar bonita o bonito a nadie porque te tratan poco menos de violador o acosador. Y la Añez pone, Núñez parte por huevo. Saludos a Celedonio, a la Nata Torres. Buen día, chiquillos. Pedro Pascal, uff, Diosito me lo bendiga y me lo guarde, al igual que ustedes. Dato farandulero, nuestro Pedrito es el protagonista de un video de la gran CIA junto a la feuchita de Heidi Klum. ¡Claro que sí!
Todo el mundo vio ese video y dijo, ay, Dios mío, vamos, Chile, carajo. A propósito de séptimo arte, al señor Daniel Bernal. Bravo. Que viene con su blog de nota de Godfather. A deleitarles con conocimiento, con trivia, comentarios varios y en el remate con una buena música, como buen viernes. ¿Cómo está, don Daniel? Hola, hola, buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Con fruición bien. Esperando el martes de Hernán. Con mucho frío, ¿no? No, hoy día me vine sobreabrigado, creo yo. Me mataste el retorno. Ahí estamos. A propósito de Danieles, no sé si quieres comentar el hecho de que Daniela Vega será parte de la Academia de Hollywood. Ahí, vamos, en materia de una. Vamos directo al grano. Sí, por supuesto. Oye, estuvo bueno el Twitter de la mañana, los martes de Bernal. Sí. No, igual estoy dinamitando la posibilidad de que la gente se comunique con nosotros porque hice un hashtag enfermamente largo. Hashtag sí. Autopista, la lleva y la trae. Excelente. Está bueno. No, está bueno, me gustó. Bueno, buen día nuevamente entrando en materia. Ayer fue un día especial. La academia, cuando hablamos de la academia, es la hollywoodense que entrega el premio Oscar. Y trajo como miembros 928 nuevas personas. Y entre ellas 9 chilenos. Ya habían chilenos en la academia anteriormente. Pero no deja de ser de que por este tema de la diversidad, ¿cierto? Abarcaron mucho más gente. Se hayan preocupado de este conchito del mundo que estaba dando que hablar por ahí con su par de premios Oscar en las últimas 2 ediciones. Claro. Y tenemos 9 nuevas personas que paso a nombrar y felicitar también. Y que todos los demás lo tengamos. Aprendanse estos nombres también. Porque son música, importantes dentro niño de la nuevo, industria. Así como de música, como de graduación de octavo básico en un colegio de nombre Fusil Ruso, por ejemplo. Bueno, sin ir ni de más a menos, ni de más importante a menos importante, o al revés, los actores reconocidos en este momento son Daniela Vega, todos la vimos en Una Mujer Fantástica. Maravillosa actuación. Su condición trans la hace incluso más importante porque me atrevería a decir que será la primera. No sé. Me está riendo los dos con la música que puse, este... niño nuevo, pero. La primera transgénero. Niño nuevo. Sí. La primera transgénero. Sí, claro. Claro, en un grupo de academia muy machista, bueno, como todas las entidades prácticamente que conforman no solamente la parte si cinematográfica, sino que mucho más. En el cine hollywoodense o en el cine occidental, eran más que nada travestis relacionados con la noche, ¿cierto? Sí. Crying Game. Sí, no, pero hablando de la academia, como miembro de la academia. Ah, como miembro de la academia. Que es como un grupo mucho más selecto, si sí. Le podemos llamar así. No. Si ya porque está... si fuera por mí, hasta a mí me encantaría ser miembro de la academia. No, ¿eh? Claro. Sí. Y ver las películas que participan pero y poder elegir el próximo. Miembro de Rotten Tomatoes, ahí me parece también un pedigrí bastante especial. Sí, no, sí. Pero sí, o sea, si ya es peludo ver transgéneros en la industria como realizadores, productores, actores o protagonistas de una historia, es aún más difícil verlos como parte de la Academia Hollywood. Así que mayor mérito, me parece, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, Daniela Vega es una de las actrices que está en estos momentos, porque el conglomerado que conforma la Academia no son solamente actrices ni directores, sino que hay productores, guionistas, todas las personas o del mundo, ¿cierto?, que trabajan en esta parte audiovisual. Entonces tenemos a la nombrada Daniela Vega, tenemos a la gran Paulina García, que creo que se lo merece con creces. Totalmente. A Paulina García tienen que verla en la película Gloria, cuando en estos momentos hay Gol Peruano en vivo y en directo, para sí. Que vean que no es sábado a las 3 de la tarde, sino que estamos hoy día martes. Carrillo, número 8 del RIMAC, le botó el arco al canguro australiano y se pone 1-0 la selección del Perú frente a la maravillosa nación de Australia. Prosigamos. Bueno, Paulina García ganó el Oso de Berlín por su película Gloria. Si no la han visto, ya saben, cuaderno y lápiz, empecemos a anotar las cosas que no se pueden perder. Y este cine chileno que desde un poquito antes de la época de Gloria, que ya venía en mucha alza, y corona con este premio que gana merecidamente Paulina García. Así que felicitaciones para ella por este reconocimiento y qué bueno que sea miembro de la Academia. Dicen que Gloria es mejor que Una Mujer Fantástica. Y que una cuestión de timing, claro.
uno se llevó un reconocimiento, el máximo quizás en el cine, y el otro no. ¿No? ¿Me la juego? ¡Juega! O sea, ¡eso sí. Nomás! Aquí estamos. ¿Qué es mejor, qué es peor? Lo subjetivo, en realidad sí, a mí me gustó más Gloria. Sí. Perfecto. Pero no me atrevo a decirte si es mejor o no. Aparte que Gloria también tiene una latencia en el ritmo de la película. No es una película rápida, al igual que Una Mujer Fantástica. Además que dicen... Son dos temas totalmente opuestos, distintos, como temática. Están muy bien hechas las dos. Hay que ver cuál te gusta más en el fondo. Dicen que los ganadores de los Oscars era como para darle una torcida de mano a Donald Trump también con todo lo que estaba pasando. A la torcida de mano ya habían entregado justamente en esta última entrega. Claro. Con todo lo que nosotros ya habíamos hablado de mexicanos bailando arriba del escenario y cantando cocos a nunca antes visto. Claro. Que una película latinoamericana, chilena, haya ganado el Oscar a la mejor película extranjera, Sudamérica, una trans película donde es un transexual. O sea, todos esos elementos, mayor cantidad de nominados y ganadores femeninos, justamente todos esos golpes fueron de la academia, digamos, al mundo que se está viviendo en Estados Unidos en este momento. Ella partió en el mundo de la televisión haciendo teleseries. ¿Paulina García? Sí. Tuvo Los Títeres. Una destacada trayectoria, Paulina García. Y estuvo en la primera teleserie que vi a mis tiernos 7 añitos. ¿Cuál? La Villa se llamaba. La Villa. Yo me voy a quedar, si es que pueden, a la gente que le gusta la serie, y si no la vieron, TVN hace unos 8 a 10 años atrás transmitió una serie que se llama Cárcel de Mujeres, donde la protagonista era Claudia Di Girolamo, de una mujer que por temas que pueden verle en la serie. ¿Era como medio Vis-a-Vis o Orange is the New Black, o no? Ah, es que no. ¿Ninguna de las dos? No me interesaba mucho en esa serie aún como para darte una referencia. Sí. Pero típica niña de bien que llega a la cárcel, que se encuentra con todo este mundo nuevo para ella, que le rompe todos los esquemas. Y ahí está Paulina García como una de las que comandaba el grupo Mujeres. Ahí la llevaba, además. Y se llamaba Raco. De pelo corto, casi al rape, casi como tú, incluso un poquito más corto. ¿Te acuerdas del pelo? Conscripto, sí. Sí. Tipo pelado conscripto. Y el papel que se manda Paulina García en esta obra es extraordinario. O sea, buena. Es increíble. Ahí está con la Sigrid, ¿no? Ah, ¿sí? La Sigrid, sí, mía. Felipe Brown al fondo. Producción nacional, chilena. Ahí está. Ahí la estamos viendo a Paulina García en la imagen. Ah, ya, con un mohawk tipo Taxi Driver. Qué capa. Sí, pues. No, tremenda, tremenda. Ya ahí ya todo el mundo empezó a hablar de Paulina García en esta teleserie. Y bueno, repito, bien merecido y felicitaciones a Paulina por esta nominación y ser miembro de ni más ni menos que de la Academia. Oso de Plata, premio Pedro Siena. Todos los tipos que han pasado han destacado ahí en el cine tienen que llevarse el Pedro Siena. Que es el primer gran realizador chileno, ¿o no? Exactamente, sí. Exactamente. Hizo Usar de la Muerte. Sí, y ese premio, claramente, algo como lo que pasó con Neruda y con Mistral, acá en Chile se reconoce después lo que se reconoce afuera. Sí. Hay premios que claramente tienen que darse mucho antes porque la calidad salta a la vista. No hay que ser muy claro, crítico, muy metido en lo audiovisual. Así que bueno. Lo validan cuando premian o hacen un reconocimiento de alguna de sus talentos afuera y dicen, okay, si afuera es bueno, claro, ahora recién le voy a dar el Premio Nacional de Literatura. Como que, sí, corta, exactamente. Y el tercer actor es Pedro Pascal, es un poco desconocido en lo que es nacional o lo que nosotros manejamos, pero Pedro Pascal ha trabajado en series tan importantes como Narcos y en Game of Thrones. Claro que no, sí. No recuerdo bien el nombre de este minuto del personaje. ¿Cómo? Pero por favor. Montaña lo hace ver en una. Googleenlo, búsquenlo y felicítenlo, porque Pedro tenemos Pascal. Tres actores que ahora que son miembros de la Academia. ¿Por qué Pedro Pascal aparece como en el radar chileno como recientemente? Y un tipo que debe estar en unos 40, 42 años. Sí, porque tuvo más importancia. Tuve más iluminación internacional ahora que antes. Perfecto. Y acá no ha pasado para tampoco realizaciones nacionales. No lo hemos visto ni en películas ni en prácticamente nada. Mediometraje. No. O sea, series, no. Hay harto chileno que afuera da noticias. Lo que pasa es que acá no. No sé. O partieron muy jóvenes, en el caso de algunos. Claro. O simplemente, como ya viven afuera, siguen haciendo cine afuera, no lo hacen acá en Chile. La gente feliz con que hayas llegado. Hay alguno que dice, por fin llegó Daniel Bernal. Por fin.
Bien, bien. Y estaba dando la lata antes de 9 de la mañana a 10. Por fin llegó Daniel Bernal. No voy a tomar como que a la gente le gusta el espacio. ¿Sí? Rorro Castro pone justo, recién me entero las transmisiones y parte la sección estrella de Yoseta. Saludos, Daniel Bernal. Saludos también. La Toñi que te está aplaudiendo desde España. El team feliz. Nico Santiago, empezamos con los martes del gran Daniel Bernal. Te pone un kiss comiendo cabrita y tomándose una Pepsi. Qué orgullo escuchar esa noticia grande por los actores y actrices chilenos que son reconocidos a nivel mundial, dice Andy San Juan. Súper. Alicia Martínez dice Paulina García, grande. Langi dice, me encanta la sección de cine. Saludos, capo Daniel. Muy bien. La Nata Torres pone, Cárcel de Mujeres está en YouTube. Notable serie. Buenísimo. Bien actuada en sus dos temporadas. Muestra el dolor, la segregación y la marginalidad de la manera más fría y más dura. Yo vi las dos temporadas, me gustó más la uno. Y que bueno, tenía el dato que está en YouTube, así que por favor, ¿qué esperan? Háganse un ratito ahí, vean a Paulina García, vean a Claudia Girolamo haciendo los tremendos papeles para una muy buena serie, que pasó un poquito desapercibida porque el horario no era muy bueno, recuerdo, pero yo la vi entera y estaba muy buena. La Paulina fue la mamá de Pablo Escobar en la serie Netflix. No olvidar que fue conocida en los títulos, títulos, pero era la mamá de Pablito Escobar Gavera. ¡Coño! Esperando que Daniel Bernal hable de Stephen King, me ponen acá. Muy bien. ¡Ay, de terror! Rodri Castro me pone de consulta. Estos actores y actrices que ingresaron a la academia, ¿lo hicieron porque otra gente salió o se aumentaron los cupos? Se aumentaron los cupos. Perfecto. Sigamos. Realizadores chilenos. Maite Alberdi, que dio, nos regaló estos documentales llamados La 11 y Los Niños. Claro que sí. Muy, muy bueno. La chica salió así como espumita con estas dos realizaciones que son muy buenas, muy sutiles, muy bonitas, cinematográficamente bien hechitas. Así que felicitaciones para la Maite Alberdi. La conocimos acá, muy simpática, muy linda. ¿La trajeron? Es muy talentosa, sí. Ya. Tenía una sección de cine antes que tú. No, mentira. Estuve invitada. Que le iba mejor, que tenía. Estuve invitada el taconera del Parito. Y siempre éramos número uno. ¿Eh? No, vino invitada justamente cinco. Para difundir la 11, pues. Ah, que, buenísima. Dentro de ese cast está su propia abuela. Exactamente. Sí. Muestra un poco el pasar, muestra la tercera edad, muestra la vida finalmente. Sí. Y hablando un poquito de eso, a mí me tocó verla en el Cine UC, me tocó escribirla también para Cine TV y más. Y dentro termina la película y aparece una de las abuelitas hablando ahí también con el público, muy simpático. Y lo que rescato fueron como 6 años de filmación, por tanto hay abuelitas que van muriendo en el camino, por lo tanto van desapareciendo. Esa es la parte como más triste de retomar las grabaciones. Ella tuvo que haberlo explicado porque un poco estoy sacando las palabras de ella que pudo decirnos ese día. Pero está muy bien hecho, muy lindo el de la onda. No he tenido la oportunidad de verlo. Y muy personal también, porque te identificas muchas veces con cosas que pasan en tu casa. ¿Qué pasa con estas películas? ¿Hay algún registro público que tú uno puede echarle mano? Con, no sé si Memoria Chilena en su sección de cine, o algún otro, no sé, plataforma digital donde puedas ver cine chileno actual y no irse al Chacal de Nahuel Toro siempre. Sí, a ver, cinechile.cl es como lo más conocido, tiene su propia biblioteca online donde se pueden ver varias películas, pero las más actuales difícil que vayan llegando en el corto plazo. Obviamente van llegando, pero se demoran un poquito más. O, sin desmerecer, hay películas que tampoco no les fue muy bien y sí llegan primero. Ah, sí. Ah, claro. A excepción de aquellas que sí fueron un exitazo y esas se van a demorar un poquito más en llegar a la plataforma online. Se salvó Perú recién. Hoy Rogic, volante australiano, volante oceánico, dispara a puerta. Ahí. Y el arquero. Se gambeteó hasta el canchero. Increíble. Y después se la rechaza y se va a córner. Cuando son los 27 minutos del primer tiempo, Perú 1, Australia 0. Bueno, y la segunda realizadora, que es miembro de la academia, es Alicia Cherson. ¿Ya? Alicia Cherson hizo Play. Por el 2000, sí. Con. Ya me voy a meter en problemas. La actriz chiquitita esta. No te la voy a arrimar porque no. Solamente me acuerdo de la existencia del nombre de la película, nada más. Y hace poco que hizo Bien Familia. Hace poco estuvo un poquito en cine. Así que bien, felicitaciones una vez más para Maite Alberdi, para Alicia Cherson, que están como miembro de la academia. Te iba a preguntar con relación a realizaciones chilenas. obvio que no va a cambiar la
inmediatamente en la producción nacional el hecho de que hayamos ganado. Sí, en segunda persona lo voy a decir. Hayamos ganado está un bien, Oscar, ¿cierto? Está bien. Pero porque cuando ocurre esto, está en postproducción mucha, está en edición alguna, está en grabación otra. Pero este año no he visto tanto estreno como en años anteriores. ¿No te das esa sensación? Sí. Quizás como hay un temor de, oye, voy a sacar mi película, pero ¿cómo la voy a sacar justo ahora, Bon, después de Sebastián Lelio con Mujer Fantástica con un Oscar? De haber como un poquito de temor de ser la siguiente gran producción chilena, ¿no? Yo espero que no. Sí, me he desayunado con algunos estrenos chilenos que me he enterado así, pero muy por si acaso de que se vienen. Parece que les falta un poquito más de publicidad. Y para que estén en el, ¿como en el cuál, foco por ejemplo, de las personas? ¿Tenía alguna ahí? Como... Sí, se viene el Abad, las pelucas Abad, que tiene un nombre como El Siciliano, si no ¿Abate? Me equivoco. Abate. Perfecto. Viene esta película El Siciliano y que se estrena creo que la próxima semana o en dos semanas más. O sea, ¿y ya, producción, ya está? ¿Producción de quién? No, nacional. ¿Quién dirige? No, pero ya, viene siendo como el que estaba a cargo finalmente de esta empresa de peluca, la más famosa de Chile por lejos. Exactamente. Por ejemplo, la Marcelita del Valle está con American Guaso, siempre la tiene ahí como en pozo, la está cortando, buscando fondos, ya la financió, pero ahora necesita ver la distribución, ¿cachai? No es fácil para el cine chileno levantar lucas cuando no hay un fondar detrás, etcétera. Toda la razón. Pero no sé si será por un temor. Yo creo que no. Yo creo que las fechas están pactadas con anterioridad. Y sobre todo que no te podéis demorar tanto en la postproducción. El realizador lo único que quiere es que la película nazca, que salga a la luz luego. Entonces no sé si es válido que tengan ese temor por el éxito de las anteriores. De Una Mujer Fantástica concretamente. Yo creo que si fuéramos un Hollywood te podría dar un poquito más de resquemor, porque hay mucho más éxito más seguido. Acá en Chile, lamentablemente, han sido estos, el último boom, estos chispazos. Nicolás López siempre ha tenido la aprobación de la taquilla y no así de la crítica. Sí. Pero la última grandota en cuanto a evaluación de la crítica y de taquilla, no recuerdo. ¿De Nicolás López? No, del cine chileno en general. Aparte de Una Mujer Fantástica, sí. El Club. Jaime Badel. Claro. Tremendo elenco y no, muy buena. No sé si la vieron, buenísima. Por ejemplo, El Club, yo le encuentro una película mejor que No postuló. No era muy pop, era muy taquilla porque estaba con Gael García Bernal. El actor mexicano haciendo como este publicista. Mi primo. ¿En serio? No. Pelotudo comprando todo. Pero sí, pues, gozó como una gran campaña, la instalaron muy bien en Hollywood, por todo lo que significa el tema del no en este país, ¿cierto? Sí. Después de eso ya hubo como una saturación y dijeron, ahí viene el gol australiano. Ahora sí, pues bueno, métela. Dale. Hace rato que Australia estaba mereciendo el empate, ¿ah? El Club. Ese exactamente. El Club, sí. Ahí con grandes actuaciones de Osvaldo Silva, de Jaime Badel, etcétera. La gente saludándote, Dani, con Pablo Salvador. Te pone con hashtag autopista la lleva y la trae. Terminé de ver The Rain y Black Mirror. Esas son series. Este hombre viene a hablar de cine. ¿Tienen alguna recomendación? ¿De qué hablará Don Stephen Bernal el día de hoy? Manu dice en YouTube, la serie chilena que vi fue Gen Mishima. Buena idea de guión, mala actuación. Saluda a Alex y a la Diana que dice, claro, Cárcel de Mujeres es buenísima. La persona que escribió de Black Mirror, que me comente qué le pareció la última temporada. Porque para mí un poquito ya empieza típico el bajón, sí. Para mí. Es la tercera temporada, ¿cierto? Cuarta. Pero quiero otra impresión. No, y la primera temporada son como tres capítulos, son cortitos. Tienen mucha producción detrás. Va como en aumento. La segunda temporada creo que son 5 o 6, va como en aumento. Pero son pocos capítulos en general. Creo que las tres primeras eran como 13 capítulos, 12 o 14, ¿no? Por el estilo. Y no es una serie que yo así devore así con mucha necesidad. Pero es la única que después de un final quedó así. ¡Oh! Así. Sí. Y ese es el. Eso no ocurre muchas veces. Esa es la nicotina de la serie. Eso es lo que te hace adicto. O sea, te atrae porque yo quiero de nuevo quedar a ver con qué cresta me van a salir ahora para quedar así como. ¡No! ¿Pero cómo?
¿Cómo? Sí, no, es la capacidad de asombro que uno siente y ya la viene perdiendo con esta serie, sí, de ficción. Y como siempre, hay capítulos que, bueno, que están ahí nomás, y hay otras que realmente son tremendas producciones. Sí, hay algunas que ya postularon a premios Emmy por la calidad de cómo están realizadas, por todo, porque claro, cinematográficamente son muy buenas. Y hay otras que pasaron sin pena ni gloria, pero que también aportan a esta sensación como de... Y es un tratamiento de ansiedad que el tratamiento europeo a la hora de hacer series es muy distinto al tratamiento gringo. Y eso le debemos agradecer a plataformas como Netflix. Vi Le Chalet, que era una serie de misterio francesa. Dark, que es una coproducción sueca-alemana. Buenísima. The Killing, que es danesa, que tiene su formato, tiene su versión gringa. Hay una que tiene que ver con la mafia italiana, que se llama Suburra, que se la recomiendo, que ahora está yéndose a segunda temporada. Tiene harto tiempo, don Jorge, ¿ah? ¿Eh? Sí, a mí me impresiona mucho, sí, para tener dos hijos y señora así, güey. Yo qué, okay, ya, No, pero te está... ¡Gol! No. La salvaron nuevamente. No cambies el tema, señor, no cambies el tema. ¡No! No se vaya, por justo, la tangente. ¡Justo! Lo que estoy haciendo, mientras hago ejercicio en el gimnasio, agarro el televisor, que ahora es cualquier cosa menos teléfono esto, y me clavo un capitulillo. Eso. Mira. ¡Saludos a Toñi Contreras! Dicen... No sé si habéis hecho algún especial, mafiosos. Me parece un género por ellas mismas. Me gustaría que me dieras vuestra opinión sobre la película Érase una vez en América. Oh, es que la vi hace tanto tiempo. Yo la vi y... Es que es muy larga, perdón. Sí, es muy larga. Mira, hagamos una cosa. 4 horas de película. La veo de nuevo y te comento. Pero es que la vi hace tanto tiempo. Pero sí, me hablan de la película y me da ese gustillo igual... Rico. Grato, sí. Ese New York de marginalidad, pero la antigua. Negro ahí. Sí. Sí. De primera mitad del siglo XX. No la de, no sé, no estas películas del Bronx de los 70 cuando quemaban los edificios, sino que es de la Little Italy, cuando se iba como... formando la ciudad que finalmente está. Sí, conocemos. Con luces de neón, claro. Con las metralletas dentro de los abrigos. Claro que sí. Fran Dispersa pone, vi una serie chilena en Netflix que se llamaba Maravillosas Flores. Chistosa, livianita, recomendable para reírse un rato. No la he visto. No la he visto. Prosigamos, por favor, sí, Daniel Bernal. Voy a terminar mencionando los nuevos miembros de la Academia chileno para terminar el tema. Los montajistas, Andrea Chiñoli, conocida por lo que hizo La Novia del Desierto, y Soledad Salfate, por lo que hizo Una Mujer Fantástica. Perfecto. También los guionistas Gonzalo Massa, Una Mujer Fantástica, y por Guillermo Calderón, que participó en El Club, que recién habíamos visto en imagen y que es una muy buena película. Oye, me gustó El Club. Una de las mejores películas chilenas que he visto en el último tiempo. O sea. Ellos tienen nada más ni nada menos que el privilegio de votar por todas las categorías que año a año concentran la premiación de los Oscars, entre otras responsabilidades. Exactamente. Oye, vamos a seguir con efemérides. El especial lo mejor para después. Perfecto. ¿Ya? Efemérides. La más importante, que un día 26 de junio, o sea, ayer, del año 82, el mismo día, en salas, se estrenaron The Thing, La Cosa, de John Carpenter, y Blade Runner, de Ridley Scott. ¡Pah! Imagínate la sala de cine. Estábamos muy preocupados como sociedad de ese futuro apocalíptico que aparece, sí, en Blade Runner, en Mad Max, algunos guiños los tienes también en Star Wars, sin ir más lejos. Pero todo ese como ese futuro grisáceo, con olor oscuro, sí, lluvioso, bien crítico, que a mí personalmente me molesta mucho. Yo debo decirte que Blade Runner es una gran película por contenido y por lo que te muestra como ciencia ficción. Pero cuando uno hace el ejercicio de estar ahí, a mí me molestaría profundamente estar en estas calles con lluvia que te estás topando con las personas tan apretado, sí, como con pobreza. Sí, pues es marginalidad futurista. Es todo raro oscuro, el concepto, pero porque, había mucha película. Porque después de como esa que factura. Da lo mismo ver pantallas gigantes con los tremendos avisos o autos voladores. Da lo mismo si en el fondo estás metido en este ambiente. Criminalidad. Claro. Perdón, el del 82. Esa es la última Blade Runner que salió hace poco. Esa es la original. Esa, claro, porque veníamos de una década, tiene un nombre ese subgénero de cine, donde estaba Martin Scorsese, estaba Brian De Palma. Sí. Ítaloamericano que te mostraba la realidad de la esquina urbana, sí, o de repente de los suburbios. Scorsese se lo tomó muy en serio esa parte. Claro que sí. Pero era como la hiperrealidad, ¿cierto?
y después se pasa a fines de los 70 con, y principios de los 80 con estas series de películas de ciencia ficción donde cabe, aparte de la típica de Star Wars y la típica de Mad Max y Blade Runner, Alien, no sé si puedo meter a todo en un mismo bolsa, pero... A ver, claro, es que sí se puede, porque si somos más críticos, podríamos decir de que no, de que la ciencia ficción parte con Kubrick, el 68 con 2001. Pero 2001 no tiene nada que ver en estética y en, no, y en, y en guión y en temática con un Blade Runner. Pero son películas que te marcaron los conceptos que manejan, exactamente de ciencia ficción en el cine. Mm. Hasta Superman, también de Ridley Scott, te cambia un poco el tema de la ciencia ficción. Como ciencia ficción, ¿se entiende? Porque es un superhéroe, que es más fantasía. Bueno, que todo es fantasía, sí, obviamente. Claro. Pero también te marca como ciertos tiempos. Totalmente. Alien, y vamos con Alien de nuevo. También, o sea, no podemos decir, no, es que a partir de aquí es borrón y cuenta nueva. Mm. No. Solaris también, de mucho más atrás, película rusa. Ahí de... Entonces, es súper entretenido hacerle. ¿Cuál es la primera? ¿No es Metrópolis la primera? ¿De ciencia ficción? Sí. O sea, Metrópolis no, sí, se puede catalogar como ciencia ficción. Con esa estética futurista. Es que Metrópolis está más enmarcada en lo que fue el expresionismo alemán. Como la cabina del doctor Caligari, la misma Metrópolis. Todo eso era un conjunto de los años 20, 30, que era el expresionismo alemán, pero que son imágenes puntúas. Es todo puntúo, con sombra. Perfecto. ¿Cachai? Esa era como la estética más clásica de esos años. Y no necesariamente tiene que ver con una visión futurista del momento. Sí, pues, absolutamente. No. Es como ellos veían lo que iba a pasar en el futuro. Claro. ¿Cachai? Claro, sí. Es muy chistoso ver... Cómo se lo imaginaban. Sí. No sé, pues, el cine siempre ha tenido esa necesidad como de velarnos cómo viene el futuro en cuanto a imagen, en cuanto a tecnología, hábitos. No sé, Volver al Futuro 2, ocupamos dos corbatas en el 2000, a inicio de los 2000. Back to the Future, justamente, sí. También. Otro punto de inflexión en la ciencia ficción. Totalmente. Sí, también es meritorio. Y esto también va marcado por las generaciones que van viendo esto. Porque yo te menciono Solaris y nadie seguramente ha visto Solaris. No, es de culto, oculto. Pero en la época estaba la escoba con Solaris, ¿entendí? Sí. Y lo mismo pasó con 2001. Bueno, 2001 sigue siendo... 2001 de Stanley Kubrick sigue siendo película de análisis obligado en universidades y en instituciones que enseñan cine. Porque hay no es solamente que la nave nodriza hable, el arte de Kubrick. ¿Ah? Sino que no, hay colores, hay estética, hay cosas por debajo, hay subtítulos. Kubrick es movimiento de cámara, es composición. Es composición, exacto. No, se puede entender el cine sin Kubrick, así de simple. Bueno, y lo que hace Ridley Scott en Blade Runner es una maravilla en la esencia, porque confronta a humanos con androides que son los replicantes. Claro. Y estos replicantes son demasiado, demasiado parecidos al ser humano. Incluso se podría decir que tiene sentimiento. Recordemos que Blade Runner está basada en una novela que se llamaba Si los androides sueñan con ovejas electrónicas, algo por el estilo, me puedo equivocar en alguna palabra, pero esa es la de donde nace esta película. O sea, de ahí aparece el tema. Porque eran muy parecidos y lamentablemente los humanos tenían que eliminar a esta parte de los replicantes, que eran unos rebeldes. Claro, Terminator no se puede entender sin la existencia de Blade Runner. Estas máquinas perfeccionadas al punto de que de repente de buena primera no tienen diferencia con los seres humanos. Pablo Salvador dice, la cuarta temporada es buena. ¿De cuál? De los 6 capítulos, 3 están dentro de los mejores de la serie completa. ¿De Black Mirror? El capítulo final de Black Museum, excelente. No, es que el final es terrible. Es terrible. No, pero no me lo conté que no lo he visto. Es terriblemente bueno. No, es bueno. Manu dice, El Club es una de las mejores películas que he visto. Mirad. A mi vista inexperta le pasa por encima Una Mujer Fantástica. La Mati pone... Bien, buen comentario. Todas las temporadas de Black Mirror son 4. Consta de 6 o 7 capítulos y tiene un especial de Navidad como de 1 hora y algo. Y sí, la última temporada tiene capítulos débiles, pero es igual de buena que las anteriores, siendo la temporada 2 la más débil. Toñi Contreras dice, Grisáceo, negro, qué pavo pone... Y Andy San Juan pone, ¿cuánto sabe Daniel Bernal? Todos los martes aprendo de cine con ustedes. Oh, yo también. Prosigamos, Daniel Bernal. Prosigamos. Como lo vamos a hacer rápido, tenemos harto que hablar, así que vamos a pasarnos a Daniel Bernal. The Thing.
La Cosa, de John Carpenter. Esta película que, si bien es en esa Antártida en todo su esplendor, es una película absolutamente claustrofóbica, en donde un helicóptero noruego llega disparándole a un perro en la base norteamericana. ¿Ya? Todo esto en la Antártida. No, es que ¿sabes qué? Yo la vi hace cuando era chico, no la vi más, no me acuerdo de la película. Véala, porque funciona hasta el día de hoy. Mira, buenísimo. Y ¿quién estuvo en The Thing? Kurt Russell, el regalón de John Carpenter. Ah. Y él hace de MacReady, que es el que comanda como todo este grupo de hombres que están muriendo uno a uno, al más estilo de Agatha Christie, como en Los 10 Negritos. El Cash de Tango y Cash. Hablando de cine a esta altura, y te hablo de la peor película de Sylvester Stallone. Maravilla. Gran película. No me puedes identificar Tango y Cash para acá, Russell. Porque, hombre, no es Tango, porque Tango es Sylvester Stallone. No, fin. Mira qué gran afiche. Debo terapiarme para salir de... Fíjate que las montañas arriba son ellos. Silvestre Stallonelandia. Ah, notable, po. Precioso. Qué gran afiche. Es del año 82, te puedo aquí aportar alguna... Exactamente, del año 82. Y esta película en su momento literalmente no la vio nadie. ¿No? Porque la gente enganchó un poquito más con Blade Runner, que tampoco tuvo mucho éxito en taquilla en la época. Y todavía estaba E.T., que había sido estrenada 1 o 2 semanas antes. Entonces estaba la... Acá está, la escoba. Mira, con E.T. Todo el mundo está viendo E.T. Y aparece este La Cosa, también remake de una película del año 54-56 que se llamaba... ¿Y cuál era La Cosa esa que era como un slime gigante? No, esa es otra cosa. Era The Stuff esa, ¿no? Pero se llama... No, The Thing, The Who Stuff. Goes There. Ese es el libro, Who Goes There, que y se llamó después El Enigma de Otro Mundo. Perfecto. ¿Qué está...? Que La Cosa de ahora también le llaman El Enigma de Otro Mundo, como que le mantuvieron el nombre. En Argentina se llama El Enigma de Otro Mundo. Sí. Y bueno. No, porque sepa, estoy leyendo 51. Wikipedia. Perfecto. La película. Muchas gracias, Niño Nuevo. Y The Thing, con los años, se convirtió en una película de culto, una de las favoritas de John Carpenter y una de las favoritas de la filmografía de John Carpenter. Carpenter, o sea, lo hemos visto... tiene y, o se puede decir, goza de la banda incidental de Ennio Morricone de La Cosa. Exactamente. Ennio Morricone hace el tun tun. Solamente un pulso, oh, dos veces. ¡Oh, locura! Toda la música de los 80, de las bandas sonoras, ya vamos a empezar hablando de Tiburón y todo lo que hemos hablado otras veces. No, y la teoría Ennio de que Morricone, si queréis tensionar el ambiente, tenéis que hacer como pulsaciones orgánicas. Ni más ni menos. El opening de La Cosa es una montaña blanca con un helicóptero que aparece después de unos cuantos segundos. De unos cuantos segundos. Y solamente se escucha tun tun. Ahí está. Oh, locura. Grande, Niño Nuevo. Te pasaste. Ese es el sonido. No estaba pauteado que lo pusiera. Entonces, ya mojé mis pantalones. Es una gran gracia que lo haya puesto. Ya mojé mis pantalones. Yo no le había dicho nada. Sí, de vez en cuando lo pongo. Cada 15 días. No, pues Niño Nuevo. Niño no. Te va a llegar el teléfono. Adelante, John Carpenter, ¿en qué otro? A ver, el 70 a los 80. Película inolvidable de John Carpenter. Halloween. Listo. Con eso ya. ¿Qué más? Es más que la gran mayoría de los realizadores de Hollywood. Halloween. Christine, que me encanta. Una de mis películas favoritas. Esa la vi en la Fury televisión. Fury Rojo. Bueno, ¿ah? El Cadillac que se maneja solo. No, notable. Te ponía música y. Basada en una novela de Stephen King. Stephen King. Te reventaban en estos estacionamientos, voy a ir caminando. Sí. Te prendían las luces. Extraordinario, Christine. Ah, fuiste. Sí. Otra buenísima que la vi hace poquito, tuve la suerte de verla en cine. Príncipe de las Tinieblas. The Prince. Actúa Alice Cooper, tiene un pequeño papel de mendigo. Buenísima. Ah, verdad. Sí. Bueno, esa es la que. Esa creo que la vi en un cine cuando muy chico y lleno de piojo. ¿Te acordáis los cines cuando erais muy chico, las butacas venían como con algún tipo de ácaro? ¿Nunca te pasó en el cine en general? Pues ahí me llaman al cine muy pelusa. No, en serio. ¿Nunca salíais picado de pulga en el cine? Perdón, no. Dale, Daniel Bernal. No, perdóname, pelusa. Niño rico este. No, tú pelusa no, porque tú siempre dijiste que fuiste. ¿Y el película entre la casa el perro, güey? Oye. ¿Dónde dice que? ¿Dónde hay cine? Siempre me habla ahí de los cobres, ¿no? ¿De dónde? No, del cine de Pedro Valdía, pura. El pero de Valdía y otro más que estaba antes. Que ya no estaba. Ah, Sala Verde y Sala Lila. ¿Dónde eso? ¿Cómo se llama? Ahí queda en el Paradero 20 Vitacura. No, pobre. Paradero 20 Vitacura. Antes de llegar a Vespucio. Bueno, entonces no, pues no me digas no, porque usted ya tiene nunca con piojo. ¿Nunca saliste con mascada de cómo se llama? ¿De pulga? ¿De un cine? Daniel Bernal, niño rico. El verdadero Jorge del Salto de Yo Soy la.cl. Podría ser.
Prosigamos, por favor. Ya, prosigamos. Vamos a dejar acá Blade Runner y The Thing para decir que también hace 9 años atrás, ayer un 25 de junio, murió Michael Jackson. Claro que sí. ¿Lo recordaron ayer? De manera muy sucinta. Ok, el rey del pop Michael Jackson nos abandonó hace 9 años atrás y todavía está rondando la idea de que si fue muerte natural o por ahí hubo alguna... O le subieron la dosis para ponerlo a dormir. Sí. Y si así fuera, la pregunta es, ¿por qué? Porque tenía una brutalidad de plata para repartirse entre varios. Y se generaron muchos millones después de la muerte. Obvio, claro. Todo escuchando. Hay algunos artistas, que facturan más siendo muertos que, claro que sí, estando muertos que estando vivos. Y esa es una de las teorías de por cuál mataron a Notorious B.I.G. Ya, pero para ser práctico es una cuestión de tiempo, porque el tipo se va a morir igual. Y aunque muera viejo sin hacer música, queda lo mismo, porque con todo lo que hizo para atrás, lo que se llega a saber un poco es que luego de un spot para Pepsi el año 83-84, en plena grabación a él se le incendia todo el pelo. ¿Me creerás que yo tenía grabado ese spot en VHS? Oye, pero en el spot de Pepsi aparece Carlton, el primo de Carlton, del príncipe de Bel-Air. De Bel-Air. Sí. Ahí en esa época tenía dos comerciales muy bonitos Michael Jackson, en los 80 de la Pepsi. Y uno de ellos era ese, cuando sale como este escenario, se pone un fuego artificial. Y de hecho, si lo busca en YouTube, está cuando le pone la chaqueta encima. En esa época había mucho producto de pelo para mantener el rulito perfecto. Exactamente. Po, y se lo prende. Es una antorcha humana. Y el guardaespalda que lo apaga es hijo de una actriz, creo que de la Elizabeth Taylor misma. ¿En serio? Sí. Era guardaespalda y lo tapa con la chaqueta. Debe estar en YouTube, porque yo lo vi. Esperaba menos de ti ese dato tremendo. Lo que sí se sabe es que después para lidiar con los dolores propios de la recuperación es que consumía analgésicos como painkillers muy, 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 muy fuertes. Y él finalmente agarró una suerte de tolerancia a estos remedios que claramente iba subiendo de dosis y se convirtió en una adicción y después ya los tomaba de manera recreacional y eso lo llevó a que el tipo bajara la defensa y entonces cualquier tipo de enfermedad se le complicaba porque la adicción a los painkillers fue finalmente lo que le gatilló la muerte. Esa es como la versión oficial. ¿Qué es eso? ¿Y el Demerol? ¿La quemada de pelo? El Demerol es painkillers. Demerol, ese. El tipo le hizo una canción. Hay que estar flor de atrapado. Es como el otro día un tipo que se tatuó una marca. Así como que tatuó a Adidas, el mundo tan fanático que se tatuó una marca, pero no dijeron la marca. No, pues. Yo he visto un tatuaje de ahí está, Nike Air Max. Sí. Ahí se está quemando. Qué dolor. Nunca cachó. Nunca cachó. Tenía su buena chascoberta MJ. Pero no la había visto nunca, niño, ¿no? No. Las imágenes son muy fuertes. ¿Qué te iba a decir? Sí, pues Demerol, es como, no sé, cocaine de Clapton o heroin de Sumo. Es cuando ya tenía esa relación de amor y odio con la sustancia que te tiene bajo el puente. Pues, bueno. Es como Piscola de Jorge. Claro. Qué maravilla. Roncola de Niño Nuevo. Yo le pondría Betao, le pondría una canción. ¿Tú qué le pondrías, Daniel Fernández? Piscola también. Cabo. Robo Ferro dice, si Núñez no fuera como ese, estoy seguro que iba a ver las películas al Prat, a Alessandri y al Mayo. 3 películas por Lucas. Muy bien, Robo Ferro, sabe mucho usted. Mira cómo sabe, Cototo dice, ¿le han dicho alguna vez a Susanito que escuche la sección de Daniel Bernal para que aprenda de cine y cómo hacer buenas críticas? ¡Oh! No mató. ¿A quién? Acaban de matar al experto de cine o el comentarista de cine de Taconeras. Que es el lamebotas de... No. Un niño nuevo, ¿cómo podéis pegarle de esa manera a Susanito? Ojo con Susanito, que puede estar involucrado en algunos proyectos aquí en la radio. No le pegué. ¡Chan! Mati dice, picás de pulga se llaman ahora los chupetones que te hacían en el cuello en esa época. Esos no eran cines, por Núñez. Pero usted no. Usted, amante del cine... Daniel Bernal, no te quiero tirar al risco, pero... Eran cafés con raspes. Pero ¿cuántas veces tiraste las manos en la sala de cine cuando la película estaba media latera, po? ¿Cuántas veces? A ver... Nunca. Tylo. No me tiréis bajo el metro, po. La palabra tirar las manos está mal empleada. En mi caso. ¿Ya? Porque alguna vez
chiquitito, mis 13, 14 años. Ah, fui con la chiquilla que invité al cine y sus besitos no, ahí en la sala. No, ya de grande. Pero, no, de grande no, jamás. ¿En la última fila de atrás? No. No. Yo aprendo aquí también, ¿eh? Yo aprendo aquí también. Voy a hablar con mi novia a ver si nos vamos a poner el asiento a el último parcito asiento. Como me mandaron debajo del tren. Y tu silencio, niño nuevo, es feroz. No, pero es terrible. No sé cómo salvarte, George. Andreita dice, cumbres borrascosas. No sé por qué me acordé. Una gran película, una gran historia. Un gran libro también. Claro, sí. Oye, aquí en el WhatsApp me estaban preguntando si La Mancha Voraz era lo mismo que La Cosa. No, tuvieron el mismo nombre. La Mancha Voraz se llamaba The Blob y es de una masa también extraterrestre que va creciendo en la medida que come gente. Ah, perfecto. Pero La Cosa de Carpenter es un bicharraco que adopta la imagen de o que imita las imágenes humanas. ¿Y en qué se relaciona con Stephen King? Me acordé el martes pasado con el 100 pies de Bernal, weón. ¿Ah? El 100 pies de Bernal, estuve como 3 días penándome, weón. Oh, no la podía creer, weón. The Human Centipede. Excelente. Y después la reversión vela, era como la reversión era como una... En la cárcel. Como 500, weón, ahí, todo enganchado. No, hasta ahora estamos hablando no, de la... staff, esto es un mitimiti, po, weón. Bueno, pero ¿por qué te acordáis de eso? Si no estamos hablando de eso. Ya, avancemos. Mira, sí. Que hay todo material. Batana Bovary estaba mandando el link para ver el club. Lo voy a retuitear, al final. Pero en mi cuenta personal lo estoy retuiteando. Para que, ay, la radio promoviendo. Nada, man. Saludo a... Espera, dame un segundo. A Nico Santiago. Estamos listos. Ya nombró a Stephen King. Me dice Nico Santiago. Sí. Michael Jackson murió de Michael Jackson, dice Javier Mitchell, con hashtag autopista, la lleva y la trae. Andy San Juan me dice, ¿a qué cine ibas? Yo iba a los de Santiago Centro y nunca salí picada. Yo también iba a los de Santiago Centro. Y por último, Toño Contreras dice, lo que está claro es que es muy importante estar rodeado de gente que te quiera. Y cuando generas tanto interés, más. Ah, ese es un piropazo a señor Daniel Bernal. Muy bien. Bueno, continuemos. Por favor. Chuta, es que hay harto material. Moonraker. Daniel King. ¿Vieron Moonraker, la película de Michael Jackson? ¿Puedes ponerte alguna imagen? En el cine Pedro Valdías, sin más lejos. ¿En el cine Pedro Valdías? Sí. Me fue a llevar una tía con su pololo. Y el pueblo estaba podrido porque él sabía, yo lo supe después, yo era muy chico, pero él sabía que era una muy mala película. Pero, claro, como quería timbrarse a mi tía, que era... O sea, mala tiernos película... De 17 añitos ella. No sé qué vaya a esperar de una película que se llama Moonraker con Michael Jackson bailando en la luna y poniéndose un sombrero de conejo. Pero en realidad es para divertirse, pues si vaya a ver a Michael Jackson en película era la novedad, po. O sea, que el tipo haya hecho una película era como, wow, todos partiendo el cine y bailando. Claro, pero no podéis tener como grandes, no sé, po, expectativas. No, para por supuesto, por supuesto que no. Dato, en Moonraker la secuencia de la canción Smooth Criminal está tomada de la película y esa es la que después se sacó como videoclip. Por eso que se ven algunos niños al principio mirando por una puerta, porque es parte de la película, ¿se acuerdan? Que parte como con unos niños mirando así como espiando, es porque es parte de la película. Bueno, no, y eso, el principio es como medio psicodélico, revisando un poco los Jackson 5, mucha animación, pero de esa época. No era una película como... Era una justificación para ganar plata finalmente de Moonwalker. Yo dije Moonraker. No hay que ver, Moonwalker. Toda la razón. El caminante lunar. Po, sí, claro. Con ese Moonraker paso que... de James Bond. ¿Viste? Es que ahí me... La otra vez vi una imagen de lo mejor de James Bond. No, sí, también tengo efemería. Ah, sí, porque... Es que siempre hay... Porque mencionaba a Stephen King y yo ya estaba medio nervioso y dije... ¿Cómo todavía solamente no aparece menciono. James Bond? Moonwalker se estrenó un 28 de junio del año 79. O sea, cumple 39 años. No, Moonwalker debe ser como del 85, 87, 88. De sí, Moonwalker. No puede ser 79, debe ser 89. 79, yo estaba ahí en la herradura. Busquemos. Sí, pues. No, rellena mientras... Oye, que es lento. Por lo menos 87, yo creo, porque de partida lo fui a ver al cine Pedro Valdivia... Incluso puede ser más, bueno, porque 80... recordándome, estaba la zona por Fernando, ya. Del 88. Yo he tenido unos 8 añitos, 9 añitos. Voy a corregir mi agenda electrónica. Claro, me mandaste al frente, 78 yo estaba ahí. Sí, tienes toda la razón. 88. Moonwalker. ¿Es la única película de Michael Jackson? Y Capitán E.O., que era para Disney, que la revisamos acá. ¿Te acuerdas de esa ficción y dirigida por Brian De Palma?
¿Ah? No, bueno, el bizarrismo máximo. O sea, sí. Ese fue porotazo ese día que lo revisamos. Notable. Y está entero en YouTube para que lo vean. Notable. Ya hemos hablado de Laberinto, de Jim Henson, con David Bowie, con Jennifer Connelly. Pero Laberinto se estrenó un 27 de junio del año 86. O sea, se cumplió Laberinto tiene, 32 no, años. No tiene animaciones, ¿cierto? Son muñecos, son monos. Tiene un... Pum, como la chanchita Piggy, tiene un par Piggy, de cosas de animación. No, o sea, claro, como la chanchita Piggy. Sí. Pero tiene un par de animaciones, sobre todo ¿sí? para los chiquititos. Habían unas ardillas que de repente salen. Todo eso era animado. Perfecto. Pero la mayoría son trajes y puppeteers. Titiritero, ¿cierto? Titiritero. La parte clásica es cuando Bowie canta una canción. Exacto. Bueno, tiene videoclip esa canción. Ahí sí. Está Jennifer Connelly, ¿no? Sí, pues Jennifer Connelly, pues. Qué actriz más ella, linda, ella Dios es mío. Es la santo, chica de, sí. que va a buscar a su hermano. Al bebé. Ella sí, después incursiona muy corto tiempo a películas de terror. Vi Dark Water, creo que era. Dark Water, sí. Que era todo al final con una. Sí, pero. Más o menos, pero había que verla. Si era que sí, claro, claro que sí. Oye, ¿podemos poner un poquito de...? Mi papá nos llevó el VHS de Michael Jackson. ¿Cómo se llamará la canción? Una familia pudiente. De Laberinto, de Bowie. La otra vez la vi en esto, en VH1. Yo estoy tan viejo que tengo que ver VH1 y no en sí. Y ahí, como los clásicos, aparecía la gran canción de David Bowie. Edwin Ormazán dice, ¿pica de pulga en el cine Nilo o en el cine Mayo? ¿En qué andaba por esos lados? Me pone. El Mayo, el que queda con la que baja, ¿cierto? Por Monjita. Sí. Saludos a Rorro Castro, Moonwalker del 88. Moonraker, sí. Aquí estaba Michael Jackson y estaba Blanco Rubio, me ponen acá. Magic Dance. Se llama Magic Dance. Ahí estamos. La niña nueva la hizo antes que yo. Muy bien, niño nuevo. La lleva y la trae niño nuevo. El hashtag de hoy. Ahí está el gran David Bowie. La vi cuando era chico. Ah, como el rey de los goblins. Rodeado de los goblins. Están los muñecos, po. Todos estos muñecos son obra de Jim Henson. Jim Henson, los Muppets. Claro que sí. Por tanto, un día si pueden ver cómo le hicieron. Esta es una estructura que está obviamente levantada porque abajo están todos los tipos levantando los muñecos para hacer que hablen, que dancen, que hablen. Buena y que la película. Laberinto, muy buena. Con esas cejas perfiladas podría ser delantero de algún equipo de fútbol grande. Yo no, ¿no? Podría ser, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Qué notable. Oye, la cante, pegó una patada al peruano en el hombro. ¡Ay! Como la atendió a... ¡Ay, Dios mío! Ese es el que jugaba en la Unión Española. Sigue Perú, derrotando 1-0 a Australia, Carrillo, minuto 18. Buena definición del volante del Rimac, ¡pum! Le botó el arco a The Kangaroo. Esto es televisión peruana, han repetido el gol 344 sí. veces en este rato. Parece que uno de los equipos se quedó instalado en el camarín. ¿Pero qué pasó? Me acordé que Niño Nuevo busca Laberinto y le da el Laberinto del Fauno, dice la patada a Bogarí. Saludos a Pato Peralta. ¿Qué tiene el Laberinto del Fauno? Que era otra, pues. Claro. La Jackson es Capitán EO. Monraker es James Bond, te corrige la, sí, la sí, gente. Sí, 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 dije, Moonwalker. No, está bien. No me dejen pasar ni una ahí, corrijan nomás. Muy atrevida la gente. No, está bien. Prosigamos, por favor. La gran actriz Kathy Bates. Nació un 28 de junio de 1948. Kathy Bates hace de Anna Wilkes en Misery. Claro que sí. Y Misery ¿sí? es de... Stephen King. Ay. Y el único Oscar que ha ganado Kathy Bates fue por esta película, por Misery. ¿Vieron Misery? Díganme que la vieron. Y los que no, tarea para la casa. Misery, por favor, es terrible véanla. La historia. Es increíble, es una muy buena película. Es muy típica de King, ese claustro impuesto, no sé. Un escritor maneja de noche, tormenta, tiene un accidente. Anna Wilkes va, lo rescata, se lo lleva a su casa y le da los primeros auxilios. Tiene una pierna fracturada. Y ahí se entera de que él es el autor de la novela favorita de ella, que él escribe de una heroína. Y ella enamorada, pero hasta las patas de la heroína. Entonces, cuando ya se está recuperando, ella le dice al tipo que no lo va a dejar salir hasta que reviva a su heroína, porque él la había matado en un libro anterior y que después de eso lo dejaba libre. Una cuestión claustrofóbica. ¿Cómo también, se llama el actor? El actor lo hemos visto en otro... Sí, pero, Ed, no sé cuánto. Siempre hace como supporting actor.
No está protagonizando. Sí, pero también famosísimo, ¿no? Súper conocido. Laberinto es tremenda película. Amé más aún a Bowie, pero no lo reconocí en cuanto salió en El Gran Truco como Tesla. ¡Ah! ¡Ah, qué buena! Sí. El Gran Truco, una gran película. No, el tipo hace un papel señorial así, pero... Sí. Esa es la escena de los gorros de copa, ¿o no? Sí. Sí. ¿Esa es de Killers, niño nuevo? Sí. ¿De Killers? ¡Qué gran tema! De las Vegas para el mundo. The Man. Hace poco la descubrí. ¡Qué gran tema, niño nuevo! Hay dos películas que se me confunden. Dígame. El Gran Truco con una de Jake Gyllenhaal. Que también era como de un ilusionista. Son dos hermanos. Uno que está en Cana y otro que está... Y hay una mujer de por medio. Y salieron el mismo año. Uno es El Gran Truco, que es con Wolverine, ¿cierto? Sí, sí. Y otra es con Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal es el... Michael Jackson. El arriero que se manda... El que se manda... En esta Michael Jackson es Michael Blanc Rubio. ¡Qué buen tweet! James Caan, me dice Javier Mitchelson. El actor de Misery. ¡Claro! Muy bien. Comunidad muy atenta. Gran escena cuando le quiebra las piernas. Ah, en esa parte Misery, que con un combo le quiebra uno de los pies... Todos recordarán, ¿no? Sí, claro. En la novela, no. En la novela se lo corta con una sierra. ¡Ay! Y después lo cauteriza. Ahí, suavecito. Así que debo decirte que la película lo suavizó. La mente ahí asquerosa. Sí, retorcida. Retorcido. Dañino. ¿Hay alguna biografía de Stephen King o no? No todavía, fíjate. A este yo creo que lo hacían pasar muy malos ratos cuando chico. Él fue alcohólico, sí, ¿ah? Él estuvo mucho tiempo... Tiene unos demonios ahí detrás. Pero yo creo que lo pasó mal, porque está bien que tu talento ocupe la creatividad para llevar este tipo de obras que, bueno, no se le va a ocurrir a nadie más. Me parece maravilloso. Pero viene de una mente afectada, creo yo. No, no sé, por alguien o por algo. Prosigamos. Un 29 de junio del 2003 falleció Katharine Hepburn, la actriz que tiene 4 Oscars a su haber y tiene el récord que Meryl Streep está... Ya casi por alcanzar. La hemos visto en películas como... No, voy a continuar. Perdón. El 81, 26 de junio, Solo para tus ojos, de James Bond. Con Roger Moore. Y la canción era de Chyna Easton. For your eyes only. Ponte la de Chyna Easton, que todo el mundo se acuerda de ella con... Chyna Easton. Mi amor se va en el primer tren a trabajar de 9 a 6. ¿Sí? ¿Eso decía? Sí. La versión latina Chyna la cantaba Louis Miel. For Your Eyes Only es de Roger Moore. Y también el año 87, un 30 de junio, o sea el sábado, se van a cumplir 31 años de Su Nombre es Peligro, The Living Daylight. Oh, buena. Canción que voy a pedir para cerrar este ¿cuál? Bloque porque ¿perdón? Me encanta. No, pero con esa vamos a cerrar. Después se llama The Living Daylights de Aja. Qué buena canción, Dios mío santo. Sí. Qué grande. Y Hernán, esta película, The Living Daylight, fue la segunda de... No, perdón, la primera de Timothy Dalton, que ya lo hemos hablado un par de veces. Y para el más subvalorado de todos los James Bond. Y el más malo, obviamente. El más bajito, por no decir malo. De más. Vamos a ser benevolentes y vamos a decir el más bajito. ¿Ok? ¿Será El Ilusionista? Muy bien, Claudia Alvarado. Esa es la película. ¿El Ilusionista? Sí. Otra cosa, Timothy Dalton. Albert Broccoli, el productor Broccoli. De toda la vida de la serie de James Bond, de la franquicia, sí, quería a Timothy Dalton cuando tenía como 24 años. Ah, sí. Claro. Mira. Entonces todos también le dijeron, no, porque es muy niño, aguántate un poco. Ah, James Bond no puede ser un flaco que lo veis sacando fotocopia en República. Y sigue Roger Moore en el papel. Hasta que llegó un momento en que el tipo dijo, ya, ahora, y lo contrata. Y fue como, ¡cuec! Un petardazo. Qué lata, ese, horrible. Esa, la primera aparición de Timothy fue como al fin de los 80, ¿no? Sí, pues, 87. 87. La otra de Osmados es con Edward Norton. De los magos, sí, es con Edward Norton. ¡Gracias! Sí. Misery, weón, nunca pude superar esa fractura de tobillo, compadre. Sin spoiler, me dice Cototo. Hace poco vi a Kathy Bates en el lip sync de Battle. Ganó el programa. Jugó, lo pasó bien. Muy simpática la señora. Sí, pero en el papel era. Va a cumplir 70 años, va a cumplir, ¿cierto? 70 años va a cumplir Kathy Bates con un Oscar a cuestas. Ah. Y la última aparición, al menos que yo le vi, fue en American Horror Story, en Freak Show. Que no sé si después del Freak Show hizo algo más.
American Horror, American Horror Story. Sí. ¿Qué hizo de la mujer barbuda? Sí, pero la hemos visto después en Freak Show, sí. La hemos visto en otras cosas recientes, no me acuerdo muy bien cuál. Ah, The Wits. Una cuestión que está en Netflix. Sí, sí, sí. Unos hippies que cultivan y la queman. Sí. Pero fíjate que la señora sacó un poquito el pie del acelerador. Sí, en claro. En el último tiempo. Puede ser un tema de edad, puede ser un tema, no sé. Ojalá sea reconocida, ojalá se mande un buen papel pronto para que tenga una segunda estatuilla y se le reconozca por todo lo que ha hecho, porque a mí realmente me gusta la... Y actuó en Titanic, una de mis películas favoritas. Ah, hace como de la tía buena onda, me parece, sí, ¿no? Y ahí está el 2-0 peruano. Perú, Paolo Guerrero, el suspendido por la FIFA por doping positivo de cocaína cuando jugaba en el Flamengo. Ahora, exculpándose. Con un tiro de buena factura. Es Australia la que va perdiendo la posibilidad matemática de acceder a octavos de final. Ya con esto y el resultado de Dinamarca y Francia empatando a cero, lleva a galos y daneses a la ronda de los 16. Por favor, pues sigamos. Sí, creo que... No voy a decir nada. Mejor tengo harto amigo. Ya. ¿Queréis que pierda Perú? Dilo, no, si no pasa nada. No, si la gente... ¿Sí o no, niño nuevo? Medio pueblo quiere eso. Lo mismo sí, que tú. Pero es que, sí, pero es que... Más de medio pueblo. Claro. A mí me gustaría que nosotros estuviéramos un poquito sobre la media. Esa es la verdad. Y sobre la media es... Puta, si los tipos están ahí... Es desear lo mejor. Que la hagan, que ya, sí, ya, que disfruten. Lo que da rabia es la bronca que uno recibe de vuelta, que creo que es innecesaria y que hasta el día de hoy la recibimos. Eso es totalmente innecesario. Que lo miran por TV. Ya, por eso quiero estar un poquito más arriba y no pescar, porque si nos contaminamos, terminamos como en la mitad del país queriendo que Perú pierda. Daniel Bernal. La verdad que me da lo mismo. 2:00 p.m. ¿Vas a estar hinchando por Nigeria o por Argentina? No te pongáis de cepa las cuestiones. No, que salga el mejor. No. ¿Por quién va? ¿Lo africano o lo sudamericano? Africano. O sea, por la cagada que va a quedar, me gustaría ver esa cagada, por tanto que gane Nigeria. ¿Quieres ver a Arder el Mundo? Que sí. Vamos, para que la cagada. Sí. No. Stephen King podría hacer algo con esto. Claro, va. Es una película de horror. Va a volver Kirchner al poder, va a resucitar Eva Perón. Helicóptero por arriba de la Casa Rosada, weón. Van a quemar Buenos Aires. El pelado yéndose a un éxodo a, no sé, a un país escondido del sudeste asiático. A la conferencia de prensa van a traer el brazo de Sampaoli por la mutilación adentro que hicieron los mismos jugadores. No, si va a quedar la cagada con esa cuestión. ¿Has visto muchas películas de horror, Bernal? Y no dije la cabeza con todo volviendo, eso no lo dije, dije solamente el brazo. Callejero, tatuaje. Historia de Pilar. Sí, voy a ir a tatuaje. Ahí, ven. Ahí. Tiene unos tatuajes de callejero la banda argentina. Ven lo que pasa. Gol. Alguien aportó de Catherine Hepburn. Historia de Filadelfia, La Costilla de Adán, La Reina de África, La Fiera de mi Niña y muchas más. Una grande reivindicó el blanco y negro, pone Toñi Contreras. ¿Cuánto sabe la Toñi? Muy bien. Puntito. Aparece en Estrellita. Aparece en Shawshank Redemption, pone Pablo Salvador. Shawshank Redemption. Ahí está. Preciosa, muy linda. Ahí está, mira. Mira, Jorge. Qué lindo tema de fondo. Sí, po. Gina Easton, que pusiste la puntita, man, niño nuevo. Así. Así soy. ¿Qué pasó? ¿Porque Daniel te lo pidió? No, ¿no? No, Daniel dijo, no, para, ¿no? Que lo ponía al final. Y entera. Al final de la sección. No. No fue otra la que pidió. Si no era esta, era otra. Estoy desconcentrado. La que pidió para el final es de ajá. Ah, perfecto. Mira, va a entrar algo importante en la selección australiana. Va a entrar Cahill, que ha sido ya como 3 mundiales seguidos, 4 mundiales. Es como el Carlos Caselli chileno. Exactamente, el eterno Australia ídolo de Australia. Que jugó sigue jugando en la Premier League, no tengo idea. Es como el Carlos Caselli, es como el Esteban Paredes, como. Carlos Caselli pertenece a todo el mundo del Bernal. Ya su estatura de ídolo es tan grande que trasciende colores. ¡Qué grande profesión! Humberto. Ídolo. Bueno, vamos con el especial. Y vamos a avanzar rápido porque mira la hora que es. Oh. Esto va de sobremesa parrilla. Sí. Quiero, niño nuevo, si puedes poner Vincent subtitulado. Subtitulado. Sí, el mini especial de hoy, porque por la hora lo vamos a hacer bien rápido, es de Tim Burton. Tim Burton nació un 25 de agosto del año 1958. Subtítulos en español. Por lo tanto, tiene 59 años, va a cumplir 60. Adelantando un poquito la historia, me enteré también de que ya no está con Helena... Con su musa inspiradora. Exactamente.
Porque se separó en el 2014. Elena Von Carter, creo que se llama. Sí. Dijo, ya, yo sé que está enamorado toda la vida de Winona Ryder, bueno, así que corta la flaca. Lo mismo tenés que decir a ti. Lo que estamos viendo a continuación rápido, es el primer, uno de los primeros cortometrajes de Tim Burton, llamado Vincent, del año 1982. Fíjense el niño Vincent, la estética que tiene, que es muy parecido a Vincent Price. Vincent Price fue ídolo de Burton toda la vida. Imagínate. ¿Cuál? No, me pillaste ahí. Imagínate lo magnífico, lo magnífico para Tim Burton lograr que su ídolo Vincent Price haga la voz en off que estamos escuchando en este momento. Maravilloso. En este corto. ¿Y el gato también lo hizo? Y este es el típico look, es típico dibujo y diseño de Burton, sí. Que lo acompañó toda la vida. Mira abajo, sacado del extraño mundo de Jack. Bueno, al revés, ¿cierto? Porque esto va primero. Claro. Imagínate que graduarte con honores, Juan, presentando este cortometraje. Qué maravilla. Y Tim Burton tenía 24 años cuando realiza esto. O sea, después de esto yo no soy nadie. Nadie, claro. No somos nada. O sea, a los 24 años y esto, no somos nada. A los 24 años está ahí en cualquier un parte poquito, de la vida, un poquito bueno. Años después. En cines con pulgas, por algo. Un poquito años claro después, sí, Tim Burton logra que el mismo Vincent Price participe en su película El joven mano de tijera, siendo esta la última película de Price antes de fallecer. Mencionado antes, claro, sí, que lo sí. Lo habíamos mencionado en alguna oportunidad. La importancia de Burton en el cine, si bien no ha sido algo como un Stanley Kubrick, no. Palabras mayores, ha sido súper importante porque ha guiado a una camada, exactamente, a una camada de artistas, no solamente directores, en toda esta parte como media gótica, entre oscura, con imágenes no perfeccionadas. Pero a veces como jugando mucho con lo infantil, era como gótico infantil, ¿no? Como un creador de una mezcla súper atractiva para la gente y súper innovadora, creo yo. Gótico infantil y también hay una pugna entre dos mundos. El mundo como el del bien y el mundo medio enterrado, medio subterráneo. Del inframundo, sí, claro. Sí, el inframundo. Y tiene esta lucha en muchas de las películas y en muchas de las cosas que hace Tim Burton juega con esta parte. Bueno, y finalmente ahí está otra manera de interpretar el cine hollywoodense, que siempre se define entre esos polos y finalmente termina siendo un cine muy moralista, porque tanto en películas como Tim Burton, que la veí, no son tan amistosas de verla en cuanto a estética y argumento, siempre está el bien y el mal lidiando y casi siempre te entregan una moraleja al final, hay una enseñanza al final, si bien quizás no es muy explícita, hay veces que están en subtexto, pero el afán de moralizar del cine gringo es feroz en comparación a, no sé, al belga, al francés, al italiano, etcétera. ¿Qué más puedo aportar después de esa mini cátedra que nos va a dar Jorge Núñez? Increíble. Por favor, yo solamente un discípulo de este manantial de conocimiento de cine. Avancemos. Déjala así, que no, o sea, no sé, pero la gente que no lo ha visto dura 5 minutos y medio. Fue uno de los primeros cortos que hizo Tim Burton y de verdad te deja la vara alta para después lo que el tipo va a hacer. O sea, no haya que ser tonto para cachar que va a ser un brillante en estética, en luz. Imagínate que esto lo hizo con stop motion. Claro. O sea, te pasaste. Totalmente. Lo mínimo que le podemos decir. Totalmente. Su primer largometraje fue el año 1985, La gran aventura de Pee-wee. Película que yo no he visto, fíjense. No tengo problema en reconocerlo. Yo no he visto La aventura de Pee-wee. Fue la primera, ¿la vieron? Pee-wee para mí me suena como Pee-wee Herman, ¿no? Un personaje bastante singular. Y fue la primera vez que ya toma la música con Danny Elfman, que lo va a acompañar durante toda la mayoría de sus películas. Danny Elfman, que ya se graduó Batman. Con Batman, que ya estamos escuchando de fondo. Claro. Se gradúa con Batman y con lo que hizo en El joven manos de tijera y lo que hizo en El extraño mundo de Jack. Danny Elfman, ya creo que le dimos un capítulo anterior a lo que había hecho, que realmente un músico increíble, impresionante. Aquí la Toñi, muy atenta siempre a tu columna, Dani, me pone: el GIF que habéis puesto no es Katharine Hepburn, es Rita Hayworth en la película Gilda. Sí, pues, tiene toda la razón. Mira, estábamos viendo otra flaca ahí. Qué bien. Katharine Hepburn es la de Un desayuno en Tiffany, po. Ella es. ¿O no? ¿O me raneé? No, pues te raneaste. Sí, hay que tener cuidado con la Hepburn. Sí. ¡Ah! Así que mejor. ¡Ay, profesor, no me acuerdo! Mira, escuche. Ahí viene el murciélago. Tremendo. A ver qué da,
Ahí viene. Falta la señal. Qué maravilla. Techo, ¿no? Qué maravilla ese reloj. Oye, esta ya. Es la... El otro martes lo sorteamos, comunidad. Ah, muy bien, niño, muy rapidito. Tim Burton tiene un libro de cuentos notable, pone Javier. ¿Ya hablaban de Blade Runner, pone Cosmogrammer? Sí, ya hablamos. Sí, ya hablamos de Blade Runner. La aventura de Pee Wee Herman tiene el récord del beso más largo del cine. Dato freak, pone Mitchelson. Mira, muy bien, J.R. Lascano, un océano con... Me gustan esos datos, sigan nomás. Sigamos, por favor, con la rica filmografía de Tim Burton. El año 1988, el tipo ya se da a conocer a nivel mundial con su película Beetlejuice, donde el protagonista Michael Keaton comparte roles con... Winona Ryder, con... Ni se me olvidó de nuevo, la esta chica... Esta flaca, la... Sí. Gina Davis. Gina Davis. Y el actor este que no recuerdo el nombre de este minuto. Beetlejuice era Michael Keaton. Michael Keaton, que lo hemos visto en grandes películas. En una maqueta que habían hecho a escala de la ciudad donde llegan a esta casa. Y Winona Ryder siempre. Entonces, imaginario negro, Burton, muy lúgubre, claro. La estética, las tumbas, ese suburbio muy apaneleado. Apanelado. Exactamente. Una muy entretenida película con muy buenos efectos especiales, gran banda sonora. Termina con esta melodía, la de Winona Ryder bailando con unos fantasmas de un fútbol americano, muy entretenida. Extraordinario. Audrey Hepburn, gracias. En estos momentos va a comenzar el rodaje de Beetlejuice 2, 30 años después. ¿Para qué hacen eso? Déjenlo y Burton, y Burton está involucrado. ¿En serio? Sí. Ah, eso me parece muy raro. Burton está involucrado. Sigue esa tendencia en Hollywood, ¿eh?, de levantar obras que ya están en la memoria colectiva, pero no necesariamente hay que volver a refritarlas, creo yo, no sé. ¿Le queda gustando, en el buen sentido de la palabra, a Tim Burton la actuación de Michael Keaton y lo llama para personificar ni más ni menos al año siguiente, el año 89, a Bruce Wayne alias Batman? ¿Funcionó Michael Keaton siempre como Batman? Susurrando. No. Aunque me digan lo contrario. No. No. Ah, me gustó. No. Pues si ya convenimos ya que el Batman malo es Val Kilmer. Iceman. No, yo dije que era George Clooney. ¿George Clooney? George Clooney, como dije la vez pasada, es un muy buen Bruce Wayne o muy mal Batman. Sí lo dije. ¿Se acuerdan? Sí. Michael Keaton, chiquitito, es como Jack Nicholson, como el Guasón, chiquitito, pachacho, no funciona. No me gustó, ¿por qué quieren que le haga? Marian Max te pone acá, hablando de stop motion, hace tiempo atrás vi un film hecho con esta técnica de Adam Elliot, que ya había ganado un Oscar con un corto de la misma técnica, Harvey Crumpet. La peli es buenísima, la recomiendo. Te acabo de retuitear para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Perfecto, muchas gracias por el dato. Un año después, el año 1990, Tim Burton hace el primer, lo que yo llamé, un cuento para adultos, con el joven Mano de Tijera. Y ahí empieza su enamoramiento con Johnny Depp. Es la primera vez que Johnny Depp actúa en una película de Tim Burton. De ahí en adelante van a hacer muchas películas juntos. ¿Cómo cuál? Sigue Daniel. Si no, son muchas. Sí, no, vamos a ir analizándola. Sigue Danny Elfman en la música. Winona Ryder nuevamente aparece después de Beatles. Aparece en el joven Mano de Tijera. Ahí está la música esta, de fondo. Esta es la que te transporta la película. Sí. Todos en la comunidad escuchando a Danny Elfman. Precioso. No, extraordinario. Dos años después del joven Mano de Tijera, el año 92, da otro golpe con Batman Returns. ¿Le gustó más Batman Returns o Batman original? Repite Michael Keaton, pero ahora viene Danny DeVito como el pingüino, Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Ah, lo comentamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Me pillaste. Es que la primera me impactó mucho. La primera, recordemos, no había visto que nada es igual. Jack Nicholson como el Guasón y Kim Basinger como Vicky Vale. ¿Sí? Vicky Vale. Sí, ¿cómo olvidar? Acá pero... Michelle Pfeiffer hace de Selena Kyle, que es la Gatúbela, o Catwoman. Que era una costurera. Que cae como no, de... No, 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 ella se hace el vestido. Ah, ¿no era una costurera? No. ¿Qué era? ¿Se cose o se cuece? No, sí, se cose... Se cose el vestido. O el traje, perdón. El traje y yo me acuerdo que cae como de un precipicio. Sí. Y la empiezan a pegar unas mascadas, unos gatos. Los gatos, sí, perfecto. Así es. Y ahí se levanta y hace un gato. Y que hay como uno de los papeles más recordables de la historia del cine. Exactamente. ella, Michelle Pfeiffer, se encarga de escoger roles que te quedan así,
enquistado en la cabeza para toda la vida. ¡Toma, campeón! Toño Corbalán, acercándose a los estudios de la Zeta. Estamos hablando de Tim Burton, Toño. ¿Te gusta Tim Burton? Sí, buenísimo, ¿cierto? El año 93, si bien no dirigió, pero sí produjo, fue el estreno de El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Ah. Con este Jack Skeleton, ¿cierto? Que es el rey de Halloween. Claro que sí. Y que conoce por esas cosas del destino, se mete a este mundo de Navidad y dijo, yo ahora voy a hacer Navidad. Manda a secuestrar al viejito Pascuero. Sí, no, Santa notable, Claus, y él quiere hacer Navidad y queda la tremenda cagada con el tema. ¿Eso de qué año es? Del año 1993. La película también con la técnica de stop motion se demoró 2 años en terminarse. Y eso va todavía tener ese toque romántico, lírico, o porque directamente todavía no teníamos la tecnología para salir del stop motion. No, solamente en vez de hacerlo animación, se gasta las lucas y el tiempo para hacer algo en stop motion. Yo creo que es más romántico. La historia no se hizo con stop motion, ¿no? ¿Cómo? La historia de un oso, ¿no? ¿No se hizo con stop motion? No, eso es animación. Eso es animación. Okay. Sí. No, el stop motion es súper delicado. La película tiene tal cantidad de personajes que se agradece la dedicación de moverlos a todos al mismo tiempo para ir filmar. Mueves otro poquito todo al mismo tiempo y filmas de nuevo. Cuadro a cuadro. No, es cuadro una locura. Frame for frame. Exactamente. 2 años en terminarla, una hora, una maravilla que yo siempre con mis hijas la vemos. Para Halloween y para Navidad. Buena. Es obligado. Sí, y nos sentamos a verla. This is Halloween. Buenísimo. Este año voy a inaugurar. Se le agradece a Tim Burton todos estos regalos. Sí, no, siéntese ahí. Halloween y Navidad. No, con cabrita. Insisto, el mejor Batman para mí es Ben Affleck, pone Cosmo Kramer. No. Para la casa. Recién conectándome. Hablaron ya de esta película. ¿Qué sabemos de ella? Y me pone el trailer. De esta, ¿cachai? Esta, ¿no? Ahí está, Jude Goddard. This is Halloween. Ahora estoy tratando de... Con Jeff Bridges, Cynthia Erivo. Bad Times at the El Royale. No hemos hablado todavía. Y la vamos, ahí vamos estamos escuchando de fondo This is Halloween. Y que todo esto, el gran Marilyn Manson hizo un cover de This is Halloween. Esto podría ser una canción de Mr. Bungle también, perfectamente. Eso lo escuchamos para Halloween, de hecho. ¿Sí? Sí, no sé si se recuerda, George. Entre el soundtrack que diramos ese Don't día. Remember, man. Bueno, y todo esto es Danny Elfman. Sí. Para seguir reivindicando la obra del músico. El año 1994, Burton hace Ed Wood. La vida del director, el conocido como el más malo en la historia del cine. Porque realmente claro, que tenía una propuesta así de ciencia ficción, pero ni para trabajo final de técnico manual de quinto básico. Imagínate que están filmando una escena donde ponen una alfombra que parecía que tenía que hacer parecer como que fuera tierra. Claro. Y cuando los actores se mueven, la alfombra la mueven. Y uno de los sí, y uno de los camarógrafos le dice, Ed, pero se movió la alfombra. Le dice, no importa, queda. Era y tú ves todas esas pifias en las películas originales de Wood. Era muy malo, tenía muy mala... O sea, no hacía repetir nada, todo quedaba, todo échale para adelante. Queda. Pero era encontrar el valor al defecto, que eso lo hemos visto dos veces en el cine. Pero yo creo que no lo hacía consciente. Un Woody Allen lo puede hacer consciente, pero Ed Wood yo creo que lo hacía de pavo, lo hacía de por eso está considerado de tan el más del malo. Del ángel. Lo podemos comparar con no este último... No de cine de autor, cine arte, sino de desprolijo nomás. Exactamente, sí, de descuidado. Lo que pasó con la última, pues con... Ya se me olvidó. El chascón este que ganó un premio por la película, ganó un Oscar. Y también, que actúa pero pésimo. Hace poquito la dieron... Bueno... Hay un cover de This is Halloween de Marilyn Manson. Claro que sí, Andy Zawan, ya lo mencionamos. Me están mandando el mejor gif del día. Estamos ahí ronroneando Michelle Pfeiffer con ese vestido cuero. ¿Cómo te ronroneaste, ratita? Era la secretaria del padre del pingüino. Cuando descubre lo malo que son, la tiran por la ventana y ahí los gatos la muerden y la convierten en Catwoman. Claro que sí. Hablamos de Beetlejuice. El tipo sacó Batman Returns, El joven mano tijera, un cuento infantil.
El extraño mundo de Jack. El jinete sin cabeza. Para allá voy. Ed Wood. Yo no. Pero justo en Ed Wood, el año 96 se le ocurre hacer el proyecto más ambicioso y que en vez de haber sido un total éxito, no lo fue tanto. Y fue Mars Attacks. ¡Oh, qué bodrio más grande! Bro. Ahí se cayó. Mars ¿eh? Attacks tuvo como 12 actores famosísimos de primera Jack Nicholson, línea. Entre otros. Entre los que cuentan Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Glenn Close, por nombrar algunos. Fue un ranazo. Y fue un ranazo. Sí. Fue un ranazo. Pero ya es cuando ya se pone ambicioso, ¿me entendís? Quiso o sea, y es que ya aquí, venía muy ambicioso en su bola. Aquí hago la película de la vida con todos estos actores y yo creo que todos querían trabajar con Burton también. Si venía con toda esta... Ya con un éxito totalmente probado. Venía con el guión. Hitazo tras hitazo. La llamó la gente y la gente le dijo, oye, está acá, se acaba de poner en contacto contigo, Tim. Ok, voy. Voy, me da lo mismo con qué. Voy. Y después se encontraron un guión, una voladura que no tenía ni pies ni cabeza. Extraño es de que Johnny Depp en esta Mars Attacks no actúa. Mejor que, para él, po. Siendo que lo ocupó para casi todas sus películas después, y en Mars Attacks no lo llamó. Ya había trabajado con él en Juego de Mano y Tijera. Alicia en el País de las Maravillas también es de... Sí, pues, exactamente. Y ahí hace el sombrero loco. Sí. Que han salido muchos... Bueno, sí. Eso fue el 96. Sacaron dos películas de tres años. Se demora tres años. Es que finalmente Tim Burton es los 90. Los 90, sí. ¿Cómo se definen? Con muchas cosas. Entre ellos el cine de Tim Burton. O sea, se recupera en tres años porque el 99 baja las revoluciones, se encasilla nuevamente en su parte más gótica y saca Sleepy Hollow. Claro. La leyenda del jinete sin cabeza que está en Netflix para aquellos que no la han visto. Sí. Claro que sí. Búsquela, el jinete sin cabeza de Tim Burton. Hay una Sleepy leyenda Hollow. Acá en Chile que es muy parecida, que se llama El Moncho, creo que, si no me equivoco. Si a no ver, me equivoco. Cuéntela. No. Yo iba. Voy a terapia. No, iba a un colegio cura. Ahí está. Y, entretenía. ¿Y cómo se llama? Hacíamos retiros espirituales en Puente Tralca. Y después de comer, nos dan pura historia así de mitología. Ahí viene el golazo. Ah, no. Se lo perdió Australia. El imbunche, la paralítica, la llorona. La llorona. Y el moncho era uno. La novia de Kennedy. Claro. No, pero esta tenía que ver más con mitología, más que mito urbano. La rubia. Y claro, y el moncho era un jinete sin cabeza también. Ah, mira. Sí. En Sleepy Hollow recluta a Johnny Depp, a Christina Ricci. Christina Ricci. Que Christina Ricci ya está más crecidita porque la habíamos visto en Casper y todavía era una niña. No, era niña. El salto fue como bien... Sí. Llamativo. Cualitativo. Y Christopher Walken en un papelazo. La comunidad será como se mueve aquí. Sí. Y Christopher Walken como un gran jinete sin cabeza. Buen papel de Christopher Walken. Oye, buen papel como Christopher Walken. Buena estética, buena luz, buena no. Me encanta esta buena película. Foto, Christopher Walken es muy subvalorado en general. Christopher Walken. Sí. Es un gran actor. Y con Christopher Walken ya había trabajado en Batman Returns. Que hace que el alcalde. Hace el alcalde, claro. The Major. Que trata de llevarse el pingüino, pues, como con totalmente. Mi imagen. Totalmente. No sé si poco exigente, pero no encontré tan mala Mars Attack, dice Rorro Castro. Era tan patética que me entretuve igual. Claro, que de repente ocurre eso, que decís, ya, no puede ser más burra esta canción, esta película, que termináis como disfrutando de la burrada que termina siendo. Al final es imposible pensar en Tim Burton y no relacionarlo con Stop Motion, ¿no? Y películas entre lo exagerado y lo oscuro. Y claro, con su amor por Johnny Depp. Le sacó la foto. Sí, totalmente. Bodrio coral, pero bodrio, dice la Toñi. Personalmente, dice la Silvia, me gusta de la música de las películas de James Bond, A View to a Kill de Duran Duran. Duran Duran. Claro que sí. De hecho, hace poquito en Inglaterra hicieron el ranking de la mejor banda sonora de James Bond y fue elegida A View to a Kill. Todavía no aparecía la de Adele. Yo creo que la de Adele puede ser ahora la no, mejor. No, pero por favor, no. I will. Segundo lugar, sí, es que está en segundo lugar, es la de Aja. No es la de Adele. No, pero bueno, pero salió la de Duran Duran, que tampoco estoy muy de acuerdo. Porque tenéis Live and Let Die de Paul McCartney, Dios santo. Tenéis mucha canción buena ahí como para que la de Duran Duran. Yo soy más Duran Duran que la cresta, sí, pero hay que ser realista y hay que ser ahí objetivo. Sí, Paul McCartney, sobre todo con esa canción. Oye, pasamos el milenio, llegamos al 2001 y se pegó otro burrazo mi amigo Tim Burton con el Planeta de los Simios. Planet of Apes. ¿La vieron? Nunca la vi. Sí, claro que sí.
Es de Planeta de los Simios. Charlton Heston. En la primera... No, pues, amigo. No, esto sí. Es la primera vez que trabaja con su, la que va a ser su pareja, Helena Bonham Carter. Ellos están separados desde el año 2014. Muy, muy llamativa ella físicamente, años, actualmente. Tienen dos hijos. Y bueno, ¿y se separó? ¿Se divorciaron? Sí, no, no, nunca se casaron. Y creo que el término fue bien, bien amistoso. Así que, ah, ya. Bien. Sí, ese flaco me lo imagino relajado, ahí como en buzo, en sofá, ahí viendo a los, no sé. No, no lo veo un tipo muy, no sé, conflictivo. Esa es la imagen que me proyecta por lo menos Tim Burton. Tim Burton tiene excelentes películas, pero como todo ser humano se cayó también con esa película. Me pone el gif de... Esta no es de Tim Burton, po. Cry Baby. No, no es de... Aquí aparece con Tracy Lords. No. Johnny Depp. Pero no. Está fuera de la filmografía. ¿Qué otra cosa tenemos? El 2003, en la filmografía de... El 2003, dos años después del fracaso de Planeta de los Simios, filma Big Fish. Una película que le fue muy bien. A película nivel favorita de crítica, para muchos. Sí, a nivel de persona. Fue la primera vez que una película de Burton estaba nominada a un Oscar por algo, por alguna categoría. Y en este caso fue por música de Danny Elfman. Así claro. Que ojo con Big Fish. Gran pez. No, gran, gran banda sonora. Para que la vean, busquen. ¿Hemos hablado de la diferencia entre banda incidental y soundtrack o no? No. ¿Podríamos algún día hablar ahí en ese aspecto? Sí, está bueno. Podríamos hacerlo perfectamente. Y ponemos ejemplo y todo. Claro que sí. Dos años después, el año 2005, se manda un doblete Tim Burton. Charlie and the Chocolate Factory. Charlie, la fábrica de chocolate. Una gran película, un remake. Un gran libro, en realidad. Un remake de una película que ya tenía sus años. Y un cuento infantil gringo de mucha tradición, que tenía una primera versión como en los 60 con el rubio que aparece con Kelly LeBrock en La Chica de Rojo. No me acuerdo el nombre. Mira. Qué bueno, Dara se manda Jorge. Me acuerdo de Kelly LeBrock en los 80 y eran. El de los memes, sí. Po. Así como, cuéntame más. Sí. No. Sí, pues. ¿Cómo se llama? Qué grande, Antonio Corbarán aquí aportando de lo suyo. Sí, pues, ese oficinista que ya embobado cuando Kelly LeBrock con un vestido rojo canta o baila I Just Called To Say I Love You. Sí, esa. Ese es Willy Wonka. Willy Wonka. Ah. Este se llama Charlie and the Chocolate Factory. Claro, y bueno, sí. Johnny Depp, que hace el papel principal una vez más. Ahí está, justamente, muchas gracias. ¿Y quién no dio al gordo? Al gordo que se comía todo. Ahí está, Guatón Fantasma, no. No, el gordo que está ahí. Ahí está ahora. Mira. Totalmente odiable el gordito. Se parece como el de Highlander, el protagonista de una serie escocesa, ¿no? Bueno, ese mismo año, el 2005, también saca una segunda película con el estilo stop motion y que sí dirige, que se llama El cadáver de la novia. Perdón, pero en Willy Wonka, uno de los personajes más llamativos, esa cara chica que también rompía la extremidad de Heavy, se llamaba Veruca Salt. Y Veruca Salt también terminó siendo el nombre de una de las grandes bandas de como rock alternativo, liderado por Minas, que sonó allá por los 90. Cierre paréntesis. Perfecto. Cider. El cadáver de la novia es la segunda película de... la segunda y última película de Burton nominada a un premio Oscar y fue nominada como... Mejor película de animación en el año 2005, pero perdió con una que se llamaba Wallace and Gromit. Ay, me pillaste. Sí, me pillaste. Yo también ni en el no la he visto. Las voces de la pareja del cadáver de la novia están hechas por Johnny Depp, que era la primera vez que él hacía un doblaje. Ah, mira. Y por su pareja Helena Bonham Carter. El cadáver de la novia también está en Netflix. Famosa. Para aquellos que no la han visto, por favor, véanla. Porque también es buena, así que por favor, véanla. Peor que Mars Attack fue Miss Peregrine y El hogar para niños ya populares, vamos para allá. Dice Rafa. El 2007 se manda, para mí un cuetazo, no sé si para ustedes, el musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Ah, el claro. Barbero de no sé dónde. ¿Sí? ¿La vieron? Sí. ¿Te gustó? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llama el barbero? No. Yo empecé a verle, el tipo empieza a cantar y dije, no voy. Y no le ¿Ah, no eres de musicales? No mucho. No, tampoco, pero hay algunos muy buenos. Sí. La La Land me gustó. La La Land, claro. Amo Charlie y la fábrica de chocolates. Lo paso mejor que mi hijo cuando la vemos. Muy bien. Es buena película. Billy Wilder. Muy bien, Javier Mito. Sweeney Todd fue el 2007. Tres años después se demora en reponerse y lanzó otro éxito más de taquilla que de crítica en...
Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas, con Johnny Depp como el sombrero loco. Una historia bastante, bueno, obviamente basada en el libro de Lewis Carroll, pero bien libre. Es que la historia ya es loquilla. Sí. La historia ya es psicodélica, licérgica. Licencia. Ah, ya. Una libre. Yo bien fans de Burton y súper fan del dibujo animado original de Disney, de Alice en el País de la Maravilla, que me encanta para mí. Es uno de los mejores dibujos animados. Alice en el País de la Maravilla, ¿lo han visto? Sí, claro. Imagino que sí. Después de Dumbo, entonces voy a ver esta película como súper ilusionado porque era Burton. Y la verdad es que no. Ah, te decepcionó. Sí, quedé como con la vara pasada. Hizo el jovencito Frankenstein, dice Toñi Contreras. Rorro Castro dice: malísima la fábrica de chocolate. Me quedo 100% con la versión de Gene Wilder del año 71. Y me manda un GIF de los famosísimos Oompa Loompa. Sí, ahí está. Dos años después saca Dark Shadows, que hasta hace poco estuvo en Netflix, la sacaron, donde renace o revive al vampiro Barnabas Collins, famoso en los años 70 porque tenía una serie de televisión. ¿Cómo se llamaba? O sea, sí, pero la noche... Nuestros padres se cagaban de no sé qué. Sombras tenebrosas. Sí, claro, Dark Shadows, que saca el nombre también de muy la serie. Bien, sí. Sombras tenebrosas con Barnabas Collins y Johnny Depp hace de Barnabas Collins. Creo que no fue. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Nuestros padres se cagaban de susto. Michelle con Pfeiffer la versión también está en la película. Original. Ah, sí, y Eva Green también trabaja en Dark Shadows. También, sí. Estuvo un ratito en Netflix y la sacaron hace poco. ¿Cómo olvidar a Eva Green? Grandes películas. Ahí está Perú atacando. Se viene el tercer gol claramente. Palo. Se salvó Australia 2-0. Sigue derrotando el cuadro del Rimac, dirigido por el Tigre Gareca, a los Oceánicos. Recordemos que quedan muy pocos minutos para revisar absolutamente toda la previa que se viene de ahora en más, de aquí hasta las 2 de la tarde, esperando lo que va a ser la Argentina-Nigeria, con los capos de prensa fútbol. Ya llegaron los dos toños, falta el Guaja, se viene muy corto. Tú eres amante del fútbol también, sí. Aparte del cine. Sí, por supuesto. Es que estaba hablando de Argentina y Nigeria y me acordé que Argentina y Nigeria varias veces se han enfrentado. Me acordé del gol de Canilla. Cuando dice Diego, patrón a uno, creo. Pásamela, Diego. Y Diego mirando de lado, pum, segundo palo. En fin, quedan pocas horas para ese vital encuentro para San Pablo. Bueno, vamos cerrando. Frankenweenie es una película también de stop motion en blanco y negro, que en un inicio fue un cortometraje y que después la hizo el largometraje. Y ahora se puede adquirir en Blu-ray, en DVD, o la pueden bajar. Y es la historia de Frankenstein, pero en un perrito. Es un perrito que tiene un accidente, que muere, y el niño lo revive también con un rayo, ¿cierto? Y el perro cobra vida. No recuerdo, sí. Muchos de sus compañeros empezaron a hacer lo mismo y empezaron a revivir a sus mascotas, pero con resultados desastrosos. Muy linda película. También fue nominada al Oscar el año 2012, pero le ganó Valiente, Brave. Se deben acordar como película animada. Que es de Pixar, me parece, ¿no? Debe ser de Pixar. A la niñita le encanta. Es muy el 2014, película. Dos años después, saca Big Eyes, que hoy está en Netflix y que la pueden ver. ¿Ah, sí? ¿Sí? Big Eyes. Big Eyes. Y terminamos con el 2016, en Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Que la acaban de reventar. Eva Green, que ahí la reventaron. No he tenido oportunidad de verla todavía. Ya me voy a poner al día porque me encanta la filmografía de Tim Burton. Y no sé si nos podemos despedir. ¿Puedes poner el tráiler de Dumbo? Porque más encima se le ocurre a este hombre sacar Dumbo como película. ¿Él va a dirigir el remake? Sí, pues. Me está, güey. ¿En serio? Qué buena. Si ya fue dibujo animado exitoso y bien llorado, imagínate ahora cómo va a ser película. Está dentro de las tres mejores películas de la historia de Disney. Así, punto. Yo ya no las veo, porque lloro como cabro chico. Sí, no, yo las evito, que... todo lo que es Dumbo, Bambi, no. No, acá está, aquí estamos. A ver. El tráiler, película que va a salir creo que en enero del 2019, así que falta todavía. Me acuerdo de los cuervos de Dumbo, extraordinarios personajes. ¿Por qué no? Lo estoy viendo ya, a un elefante volar. Silencio en el estudio, por favor. Todos somos familia, por pequeña que sea. O sea, si voy a ir al cine para llorar, no. No, es que ya con el teaser me tenéis medio para la caga. La música, bueno.
De Eva Green, de nuevo. Claro, y aquí. Esto lo voy a ver en este. Aquí no, Tim Burton va a sacar, pero. Ah, su cola, su plumaje de pavo real. Ay, no te puedo creer que se viene de esta manera, Juan. Qué lindo. No te puedo creer, weón. Notable. Así que, estimados, eso es todo por hoy. Oye, fue un super martes, 11:43 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes. A la gente que le debo cosas, guiones, locuciones. Te faltó dar aviso. Es por esto que no. ¿Cómo se llama? Nos damos el lujo de extender los martes porque es la sección. No quiero ser un padre injusto, weón. Hay que estar cuando me. No, a ver, en realidad yo sé que hay mucha gente, pero muchísima gente, que escucha Autopista solamente para escuchar los martes de Bernal. Qué bueno. Y si lo, y lo rematáis de esta manera, creo que. Sí. The Living Daylight. ¿Nos vamos? Nos vamos. Sí, quedé descolocado con el teaser. de verdad. Rorro Castro, saludos a toda la gente que le encanta los martes de Bernal. A mí soy el primer fan de esta sección de martes. Se quedan en compañía de la Z porque se viene Prensa Fútbol, ya llegaron los Toños, próximamente viene Guaja, a ver toda la previa de lo que va a ser Argentina Nigeria. Adiós.